¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 1 de febrero. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto llevarle la información. Lo más destacado, lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada, le actualizamos en las próximas 3 horas. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando el segundo mes de este 2018. Traemos información respecto al tráfico. Los equipos de Noticiero Hechos nos van a estar actualizando lo que ocurre en las calles y el panorama al que usted se va a enfrentar ese día. Además, le estaremos dando datos sobre el clima. Por hoy le podemos decir que amanecemos con un clima relativamente fresco. Buenos días. Buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos, amigos televidentes. Gracias por informarse con nosotros en Noticiero Hechos AM. Es un gusto para nosotros actualizarlo durante estas 3 horas de información. Carlos, bienvenido. Un gusto, Ana Yancy. Buenos días, Manuel. Buenos días, Célida. Ana Yancy nuevamente. Un gusto a todos. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse. Y miren, ahí están apareciendo junto a nuestros nombres también las cuentas de Twitter donde se puede poner en contacto con nosotros. Ya veíamos la de Manuel, @manuhechos, la de Anayansi, la de Célida y la de su servidor para que también esté en contacto en @ArtigaTV. Comenzamos, compañeros. Así es, vamos con los titulares que tenemos para este día. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invalidó el proceso de reforma constitucional que buscaba prohibir el matrimonio homosexual en El Salvador. Esto luego que diputados ratificaran que el matrimonio debe ser solo entre hombre y mujer. Y también la Sala de lo Constitucional detuvo la interpretación sobre la destrucción de escuchas telefónicas. Los magistrados decidieron suspender de manera cautelar la vigencia de la interpretación que el fiscal general señaló que debilita la ley especial. Denis Suárez, pareja y acusado de asesinar a la doctora Rosa María Bonilla, guardará prisión en el penal de Apanteos de Santa Ana mientras continúa el proceso judicial. Fiscalía pidió 3 meses para fase de instrucción. Hace unos días fueron los taxistas, hoy son los ciclistas que tienen previsto una concentración en la Plaza Divino Salvador del Mundo y luego dirigirse a la carretera Los Chorros. Será hoy por la tarde. Le daremos detalles para que evite complicaciones de tráfico. Los equipos de Noticiero Hechos ya están desplazándose a diferentes puntos para traerle a ustedes la información. Buenos días, Marcela Rivera. Así es, muy buenos días, compañeros, y bueno, comentarles que hay buenas noticias para todas aquellas personas que hacen uso del gas propano, porque el Ministerio de Economía dijo que para este día, especialmente que ya entran en vigencia y que se van a mantener hasta 28 de febrero, los precios han sufrido ciertas reducciones y en algunos casos de hasta 54 centavos. Así que el precio máximo de venta para jugo de 10 libras. Bueno, ahí tenemos a Marcela Rivera, tenemos un pequeñito problema de conexión, pero seguramente hay esa información que a ustedes le interesa, porque estamos hablando de los precios en combustibles y los precios derivados de los derivados del petróleo, pero también se encuentra el gas propano. Claro, que es muy importante que nosotros estemos pendientes de lo que indica el ministerio, porque es ahí justamente donde nos dan los precios y cualquier incremento que se esté reportando hay que denunciarlo, también se puede denunciar con la Defensoría del Consumidor. Bueno, pero ya se lo comentábamos también, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde anula una reforma constitucional que se hizo en el 2015 sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿De qué se trata? Inmar Batres nos explica. La Sala de lo Constitucional resolvió 4 demandas en contra de reformas a la Constitución realizadas por la actual legislatura en el año 2015, donde contemplaba que los matrimonios solo pueden darse entre hombres y mujeres así nacidos, pero la próxima Asamblea no podrá ratificar esa modificación a la Carta Magna porque los magistrados argumentan que es ilegal que se validara esa reforma posterior a una elección, pues eso no daba tiempo para que la población se informara sobre las posturas referentes al tema. En la demanda se señala que este tema no fue discutido en el pleno del órgano legislativo, aunque no se presentó prueba al respecto. A pocos días que cambie la Asamblea Legislativa, los actuales diputados tampoco podrán ratificar ese acuerdo. La resolución fue firmada por unanimidad. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, y vamos a temas políticos. Ante la posibilidad de no lograr conformar la Junta Receptora de Votos a tiempo tras el sorteo del Tribunal Supremo Electoral, el ente colegiado contempla una segunda opción para seleccionar a quienes van a estar en esos organismos temporales.
Más de 500 personas han hecho esta larga fila frente al Tribunal Supremo Electoral para presentar su justificación para no integrar las juntas receptoras de votos a casi un mes de las elecciones. Los magistrados dicen que no hay de qué preocuparse. Los partidos políticos presentaron más de 66 mil propuestas, entonces más las 28 mil y un poquito más, o sea, estamos bastante bien. O sea, por eso vuelvo y repito y que les quede claro, crisis no hay, sino que son estamos previendo esas situaciones que queríamos conformar con 10. El ente colegiado nos facultó a las juntas electorales departamentales para resolver estos problemas porque querían verificarlos en la sede central. Ocasionó malestar en personas como Blanca, que tiene una discapacidad visual. Fue convocada. Los casos se repiten. Que deben de saber elegir las personas porque a uno se le hace difícil salir de su casa y ellos no toman en cuenta que uno viene a gastar dinero, que le puede hacer falta para sus alimentos. Porque no sé leer y escribir correctamente, como dice acá en el papel. Esta magistrada es consciente de la cantidad de justificaciones. Ella manifiesta que todas se someten a estudio. Sino que nosotros queríamos ver in situ cómo eran las situaciones de cada persona, de qué forma se excusaban y los motivos por los cuales lo hacían. O sea, hay gente que sí es de escasos recursos, entonces todas esas situaciones las estamos conociendo. El plazo para excusarse ante el Tribunal Supremo Electoral es hasta el 1 de febrero, mientras que la próxima semana se conocerá cuántas personas quedan excluidas de las juntas receptoras de votos. El plan B es convocar a estudiantes de 9 universidades para llenar los espacios vacantes. Con imágenes de Denis Bolaños, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, dato importante, hoy finaliza el periodo para excusarse de no formar parte de la Junta Receptora de Votos ante el Tribunal Supremo Electoral. A lo largo de estos últimos días hemos visto las colas que se han formado en las oficinas de esa institución de ciudadanos diciendo que no pueden o tienen algún impedimento, ya sea físico o algún impedimento de otro tipo, para decir que no pueden estar en las juntas receptoras de votos. Claro, ya veíamos la cantidad de personas que se acercaron y bueno, la mayoría de ellas con una justificación que era notoria. Pero al final uno se pregunta, ¿es la población realmente la más afectada? Quisimos consultarle a algunos ciudadanos y esto fue lo que nos dijeron. Mi cuñado le han mandado un citatorio. Mi cuñado es sordomudo y apenas puede firmar. Entonces, la cuestión es que también, o sea, si van a hacer eso, pero también que se verifique bien con qué clase de personas van a tratar. Yo he estado ahí, es bien complicado esa cosa. Para las presidenciales pasadas estuve y nos tardamos 2 días, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche del siguiente día. ¿Un trabajo complicado? Bien complicado, sí. Universitarios, las personas que pueden leer y escribir, me parece que sí pueden estar al frente de una mesa, pero las personas que no pueden leer ni escribir no pueden desempeñar un papel así. Ahí como que es mala administración. Bueno, y mientras tanto, la Asamblea Legislativa facilitará sus medios de comunicación y sus redes sociales para promocionar las elecciones de consejos municipales y diputados. Este fue un acuerdo anunciado por Guillermo Gallegos y Julio Mediante, luego que el Tribunal Supremo Electoral y el órgano legislativo firmaran un convenio de cooperación. Y en otro orden de informaciones, Estados Unidos invirtió 3.3 millones de dólares para mejorar el paso fronterizo por la frontera La Hachadura como parte de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. A diario pasan por este paso unos 800 camiones de carga, pero esta inversión también incluye a la frontera Pedro de Alvarado al lado de Guatemala. Las modificaciones incluyen la implementación de tecnología de identificación por radiofrecuencia, iluminación, mejoras en puestos policiales, zona laboral de empleados de aduanas y también atención para los usuarios. Que estos pasos apoyan los esfuerzos de hacer crecer la economía nacional y tiene un impacto en la economía personal. Permitirán avanzar con paso firme hacia la proyección de gestión coordinada de ambas fronteras. A juicio de los otros países del Triángulo Norte, El Salvador debe apresurar su incorporación a la Unión Aduanera. Bueno.
Bueno, y vamos con información de situaciones que van a tener lugar este día. Hoy se va a conocer la resolución del juicio contra el exalcalde de Apopa, Elías Hernández, y otras 61 personas que son acusados de homicidios y organizaciones terroristas. Este juicio incluso fue suspendido el año pasado porque los defensores alegaron no haber escuchado los audios de las intervenciones telefónicas en las que supuestamente se comunicaban los pandilleros con el alcalde para cometer algún tipo de delito. Y el FMLN conmemorará el 86 aniversario de los pioneros de la revolución en El Salvador. Para Mundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata se cumplen 86 años del fusilamiento de Farabundo Martí, líder revolucionario que fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930. Fue asesinado en un fusilamiento público en 1932. Y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, realizará el cuarto encuentro de comités, Un Pueblo, Un Producto, El Salvador. El programa promueve procesos que generan capacidades comunitarias, emprendedoras y empresariales a partir del potencial de recursos locales e identitarios y lleva bienestar y mejor calidad de vida a las familias salvadoreñas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, inaugurará proyectos de construcción de un comedor, esto en un centro escolar de Atiquizaya. Comer alimentos saludables y nutritivos en las escuelas es parte del compromiso de la organización. A la fecha, este programa se ha implementado en 22 centros de estudio y se desarrolla en 10 de los 14 departamentos. Bueno, también hay tiempo para hablar un poquito de lo que traemos en deporte. Vamos a estar hablando, ya teníamos ratos aquí de no hablar de la selección de fútbol playa, ¿verdad? De los playeros, así que sabemos que no es año de mundial, sabemos que los mundiales son bianuales, es decir, se juegan cada 2 años y se juegan en año impar, es decir, que el próximo mundial será en 2019. Sin embargo, la selección sí tendrá acción, así que le vamos a comentar cuáles son esos torneos, esas competencias y cómo se están preparando, cuáles son las convocatorias, además de revisar y recordar también el trabajo que están haciendo en la Liga Nacional de Fútbol Playa, que se ha implementado, que tal vez no ha arrancado como muchos quisieran, pero sí ha contado con el apoyo de diversas municipalidades e instituciones para comenzar a fortalecer de cara a la próxima Copa del Mundo el Fútbol Playa. Son dos Copas del Mundo seguidas a las que no asistimos, ojalá no se nos haga costumbre, ya se nos había hecho costumbre asistir a todas, porque fuimos a 4 seguidas, pero bueno, la última en Tahití 2013, en el 2015 en Portugal no pudimos asistir, y la que fue en 2017 en Bahamas tampoco. Así que a la espera de lo que traiga este año para la selecta playera, vamos a hablar de eso más adelante. También a nivel internacional hubo fútbol muchísimo ayer, mucha Liga Premier, hubo Copa Italia, jugó el Milan contra Lazio, también hubo fútbol en España, jugó el Sevilla contra el Leganés. Este Leganés que es el que eliminó a Real Madrid. Le fascina el deporte es a Néstor Hernández, quien también está listo esta mañana para informarnos. Néstor, buenos días. Nacional en El Salvador, comentarles diferentes informaciones a esta hora de la mañana porque el Ministerio de Salud ha brindado alguna información en cuanto a enfermedades que sabemos es de tener mucho cuidado porque estamos hablando de neumonías o estos vientos fríos que hemos empezado en El Salvador en el año 2018 se han incrementado en este caso la letalidad, sobre todo porque según lo que ha mencionado el Ministerio estamos hablando de una tasa de 9.18% en cuanto a la letalidad que tiene ese tipo de enfermedades, incluso por neumonía 5 personas ya fallecieron en el año 2018 en El Salvador, además a tener mucho cuidado según lo que ha mencionado porque están hablando de las diarreas también que están incrementando y que tienen una letalidad de hasta 2.2% en este caso y que está pidiendo que la población, sobre todo en cuanto a los niños, tengan mucho cuidado para lavarse las manos, para evitar cualquier tipo de situación que pueda llevar a esta enfermedad de la diarrea, así como la neumonía. Son dos enfermedades que constantemente se llegan a los hospitales, a los diferentes centros de atención de salud pública, sobre todo, que son los que incrementan año con año, sobre todo en este inicio del año 2018, está pidiendo las autoridades que por favor tengan mucha precaución. Les decía, con estos vientos, con estos fríos, las personas de la tercera edad, los niños son muy propensos a recibir o a enfermarse, en este caso tener cualquier tipo de padecimiento respiratorio y por ello es de que están solicitando que se protejan, bueno, en estos momentos acá en la zona de Santa Tecla nos encontramos nosotros frente al Hospital San Rafael,
y vemos que hay una buena cantidad de personas que vienen ingresando, muchos de estos bien abrigados, sobre todo por esto, porque estamos ante una disminución de temperatura que se puede percibir, los vientos que también pueden generar cualquier situación de enfermedades como la neumonía, y por ello es que las autoridades dicen 9.18% la letalidad que ha tenido, que está con la que está iniciando este año 2018, y estamos hablando de 5 personas fallecidas al iniciar el año. Así que de momento, parte de los informes que ha brindado el Ministerio de Salud en su último reporte, que sabemos semana a semana, son lo que ellos están notificando. Así que compañeros, esta es la información que les tenemos en cuanto a esas enfermedades que incrementan, al menos que han estado ya generando algunos inconvenientes para la población y que han dejado también personas fallecidas. Así es, bueno, el cambio drástico de temperatura siempre tiende a incrementar las enfermedades, sobre todo las personas que tienen ya afecciones respiratorias, incluso algunas que son congénitas o hereditarias, y bueno, esta situación hay que prestarle muchísima atención porque un problema respiratorio puede llevar incluso a la muerte a una persona. A veces vemos de forma muy simple estos drásticos cambios de temperatura, pero tienen efectos graves también. Y no hay duda que las autoridades sanitarias ya están preocupadas por esta situación, están compartiéndonos los datos. Es muy importante que nosotros también como medio de comunicación lo hagamos saber y reiterar esas recomendaciones, a tener mucho cuidado, a seguir las indicaciones. Néstor, muchas gracias por tu reporte. Buen día. Compañero, buenos días. Bueno, vamos a lanzarnos con otro de nuestros equipos. Enrique López nos tiene información. Adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, amigos televidentes, un gusto saludarles. Comentarles que exactamente en el kilómetro 26 y medio de la carretera que conduce de San Salvador a Santa Ana, el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, y también autoridades del Fovial vendrán a verificar los trabajos que se realizan en este sector. Recordemos que desde a finales del mes de agosto del año pasado se ha intervenido esta zona, y como les voy a mostrar en estos momentos en imágenes. Ya que justo en este sector, en la época de lluvia, debido a que la tubería existente no daba abasto para poder evacuar todas las aguas servidas y las aguas lluvias que pasaban en este sector, siempre existían inundaciones en este sector. Por tal motivo, las autoridades decidieron intervenir y han construido una caja hidráulica de aproximadamente unos 66 metros y unos 5.25 metros de ancho. Esto para permitir la libre vía de las aguas lluvias y las aguas servidas que vienen de las distintas urbanizaciones y de las fábricas en este lugar. Así es que las autoridades vendrán a verificar estos trabajos que ya están a punto de finalizar. Como vemos también en las imágenes, ya se encuentran los trabajadores del Fovial. Así es que también es una buena noticia para todos nuestros amigos televidentes que a diario transitan sobre esta carretera, que cabe resaltar que solamente están habilitados aún 3 carriles, tanto para los que viajan de Santa Ana a San Salvador y viceversa. Así es que los trabajos ya están a punto de terminar y es lo que vienen a verificar las autoridades. Aproximadamente a las 6 de la mañana ya se encuentran en el lugar y posteriormente les llevaremos con mucho gusto las declaraciones que den con respecto a este proyecto, compañeros. Sí, Enrique, importante porque pues vemos una parte importante es la que se ha tomado para esta obra, y además hay que considerar la hora en la que nos encontramos, 5 de la mañana con 49 minutos, y ya vemos un flujo bastante importante de vehículos en este sector. Enrique, ¿hacia dónde se dirigen la mayoría, o me habéis dicho, de dónde provendrán en ambos sentidos para alertar a las personas? Muy bien, compañeros, a esta hora de la mañana el tráfico, o en su mayoría, son los que vienen desde Santa Ana o que van de Sonsonate y buscando ya la zona de Santa Tecla. Es ahí donde se reporta el mayor tráfico vehicular. Ahora, los que se dirigen para la zona occidental del país es muy poco aún. Sabemos de que siempre con el paso de las horas de la mañana se intensifica, así que siempre hay que pasar por este sector con bastante precaución, y sobre todo ya que en esta intersección también habrán más medios, habrán más carros de las autoridades, el tráfico se complicará un poco más. De acuerdo, así que está el llamado para todos los amigos que proceden en este momento de la zona occidental, Enrique, hasta la capital, a San Salvador, o buscando incluso el oriente de la República, ¿no? De momento, aparte de esto, ningún inconveniente generado por las filas de vehículos que se forman, Enrique. Por el momento no, Carlos, solamente hay un tráfico bastante complicado desde la zona de El Poliedro
hacia la zona de Los Chorros. Ya hay bastante carga vehicular, ya se forma una fila larga de conductores, no se reporta ningún tipo de inconvenientes, no hay accidentes, es el tráfico normal que se complica, como les reitero, de los que vienen de Santa Ana y de Sonsonate. Así es que mucha paciencia para los que van a transitar sobre ese sector. Bueno, Enrique, es correcto decir que quien salga ahorita de casa de Santa Ana a las 5 de la mañana con 51 minutos ya se va a encontrar con el tráfico. Correcto, ya hay tráfico en este sector, así es que a pesar de que salga o que muchos salvadoreños madruguen, siempre se van a enfrentar pues con este tráfico. De hecho, compañeros, en esos momentos viene el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Vamos a tratar de poder entrevistarlo en estos momentos para que nos pueda dar como un adelanto del proyecto que se tiene en estos momentos. Ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal 12, si me puede acompañar por este sector. Gracias, ministro. Estamos pues, verificando de que ya se están dando los últimos detalles para este proyecto y la construcción de la caja hidráulica sobre este sector, que en años anteriores ha presentado bastantes inconvenientes debido a las inundaciones, más que todo en la época de invierno. Bueno, efectivamente, esto forma parte del plan de verano que nosotros estuvimos ejecutando, y para nosotros era muy importante y vital que arterias como la Panamericana, de una manera, estuvieran seguras, mantuvieran todos los niveles de seguridad, no solamente vial, sino también en un problema grave que teníamos en este lugar. A decir verdad, estamos incluso terminando un poco temprano el trabajo. Considerábamos que por la magnitud de las obras pudieran ser un poco más grandes, pero estamos en una etapa importante. La inversión aquí es de $1,140,000 en la construcción de una caja que va a dar, por supuesto, la seguridad del tránsito hasta la segunda ciudad más importante, que es Santa Ana. Este día procederemos entonces, ya según como los trabajos nos lo han indicado, a aperturar ya esta parte del carril, aunque los trabajos todavía no han terminado, pero estamos en una etapa ya bastante avanzada. ¿En qué porcentaje se encuentran ya estos trabajos, ministro? Bueno, tenemos un porcentaje ya alto. Estimamos nosotros el porcentaje de avance. El porcentaje de avance ya es en un 99%. Es decir, ahora ya solamente nos quedan labores menores que pronto serán subsanadas. Pero esto no tiene ya que generar ninguna afectación hacia el tráfico, que tiene que ser fluido hacia el occidente del país. Ya son parte de las buenas noticias para todos los amigos televidentes que transitan a diario sobre este sector. Ya estarán habilitados a partir de hoy entonces el carril o los tres carriles que conducen de San Salvador hacia Santa Ana. Sí, efectivamente, a partir de este día quedan aperturados, y yo sí quiero hacer y aprovechar estos minutos tan importantes de la televisión para hacer un llamado a la seguridad. Lugares como este sabemos que son de mucha velocidad, al igual que en otros lugares en los cuales estamos trabajando, pero es vital que mantengamos la seguridad hacia el trabajador vial y podamos desarrollar entonces todas las obras en armonía entre la ciudadanía y los esfuerzos que hace FOVIAL. Muchas gracias, ministro. Vamos a estar pendientes y también acompañar la verificación que ustedes realizan este día. Amigos televidentes, compañeros en el estudio, esta es parte de la información en desarrollo que pues, el ministro de Obras Públicas y también autoridades de FOVIAL verificarán los trabajos en este sector del kilómetro 26 y medio de la carretera Sonsonate a Santa Ana, perdón. Bueno, y tenemos el reporte de Enrique López conversando con Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas. Sería interesante conocer también si hay algún plan de bacheo para diversos puntos de ciudades como San Salvador. Hay quejas constantes de que algunas calles están en muy mal estado. Y esta noticia respecto a la caja hidráulica seguramente le vendrá muy bien a toda la gente que a diario tiene que circular ahí, porque ese era como el cuello de botella, el tapón que se había formado en el tráfico hacia Occidente y desde Occidente hacia la zona paracentral. No hay duda que estos cambios que van a partir de hoy van a ser una muy buena noticia para todas las personas que a diario pues, se encuentran con muchos atrasos debido a los congestionamientos que se forman en este lugar. Claro, que lo han estado padeciendo durante meses ese problema. Vamos a lanzarnos con otro de nuestros equipos. Marcela Rivera nos comparte información. Buenos días, Marcela. Bueno, tal y como lo anunciábamos, hay buenas noticias para todas aquellas personas que hacen uso del gas propano, porque el Ministerio de Economía
ayer anunció una reducción en cuanto a los precios. Así que el costo máximo de venta al público en el caso del cilindro de 10 libras es de $4.93. El precio del cilindro de 20 libras costará $9.59. El de 25 libras tendrá un costo de $11.90. Y el precio del cilindro de 35 libras será de $16.57. Estos precios se van a mantener a partir de este día hasta el 28 de febrero. También el gobierno habló con respecto al subsidio al gas y es que dijeron que para este mes es de $5.40 y que se estarían beneficiando a más de 1.200.000 familias. Así que son muy buenas noticias, compañeros. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Estamos enlazándonos con nuestros equipos. Vamos ahora hasta la sala de redacción. Ahí está Ileana Leiva y nos actualiza sobre lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Buenos días, Ileana. Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Los percances viales siguen registrándose a diario y en las últimas horas varios de esos se han registrado en diferentes puntos de la capital. Contarles que también un hecho algo confuso, podría decirse, un peatón falleció luego que fuera arrollado sobre el kilómetro 23 y medio de la carretera Panamericana. Según la información del fiscal que llegó a ese lugar, el conductor dice que no pudo visualizar al sujeto que se trataba de cruzar la calle, ya que vestía ropas oscuras y eso le dificultó poder visualizarlo. La víctima fue identificada como Mario Samuel Beltrán, de 44 años de edad, y según la información, a unos pocos metros de donde ocurrió este hecho había una pasarela que él no utilizó. Escuchemos más detalles de las declaraciones del fiscal de este caso. También la ropa que andaba oscura y la hora y todo eso, y el otro también polarizado, el carro, todo fue propicio para que se viera. Se va a hacer un estudio técnico forense para establecer más a cabalidad, con exactitud, qué es lo que ha pasado. Habría que determinar en la investigación quién tuvo más culpa, ¿verdad? Pero lamentablemente otros hechos también ocurrieron. Un accidente más ocurrió sobre la 29 calle Poniente, donde un pickup colisionó con un tipo sedán, dejando una persona lesionada. Ahí, según la información brindada por la policía de tránsito, el conductor del tipo sedán no respetó la señal roja, lo que habría provocado esta colisión, que, como repetimos, dejó una persona lesionada, la cual fue atendida en el lugar por los cuerpos de socorro. Esta es parte de la información que nuestro compañero José Delgado ha dado cobertura en las últimas horas. Así es, Ileana. Bueno, y las autoridades han estado reportando los niveles de accidentabilidad para tratar de hacer conciencia en los conductores. Yo creo que estas situaciones que ocurren en la noche nos muestran lo peligroso que se vuelve tener un vehículo y circular a toda hora en el país, porque estaban hablando de 50, un promedio de 50 accidentes diarios. Así es, Manuel, y déjame contarte también que a las 6:30 las autoridades van a estar actualizando esta cifra de los percances viales en el redondel de la colonia Roma de San Salvador. Ahí va a estar nuestro compañero Néstor Hernández para que pueda ampliarnos de cuál ha sido el incremento que han tenido estos hechos, que, como ya tú decías, son más de 50 los que se están registrando a diario. Así es, hay elementos importantes, Ileana, sobre esta situación. Primero, el número de accidentes que está ocurriendo. Y segundo, también que crece el debate en la Asamblea Legislativa y son más las voces que piden de que se ponga mano de inmediato a las reformas que permitirían un incremento de las multas. Así es, Manuel. Esperamos que esta medida pueda hacer un poco más de conciencia en los automovilistas, pues ya que a veces es por una pequeña imprudencia que se dan estos hechos que muchas veces dejan personas lesionadas y en otros casos hasta fallecidas. Así es, Ileana. Te agradecemos la información que nos muestra las situaciones que ocurren durante la noche y la madrugada en el país. Buen día, compañeros. Bueno, ahí teníamos a Ileana Leiva con este reporte y decíamos, hay una situación grave y es por eso que Tránsito está optando por dar a conocer cifras a diario respecto al número de accidentes que están ocurriendo. Sí, no solamente por la cantidad de personas lesionadas y fallecidas, sino que por los costos que esto también genera para las personas y, bueno, también para el Estado. Sí, y es que si nos ponemos a reflexionar, ya tenemos otra imagen en vivo. Estos, los que producen los accidentes, seguramente
el que tuvo la culpa en este accidente es alguien que seguramente se cruza la doble línea María, es alguien que no respeta las señales de tránsito y es alguien que terminó causando este accidente. Imagen en vivo en este momento también. Enrique López, estábamos hablando justamente de las obras que se están desarrollando. Tuviste la posibilidad de hablar con el ministro de Obras Públicas. Contanos ahora qué es lo que está mostrándonos. Con gusto, Carlos. Estos son los trabajos que se están realizando en este sector. Esta es la caja hidráulica que se está construyendo. Como les mencionaba en el enlace anterior, son cerca de 66 metros los que tiene pues, de largo esta caja hidráulica, que permitirá que todas las aguas que vienen, las aguas lluvias de esta quebrada, que por el momento también se encuentra obstruida para terminar estos trabajos, y las aguas servidas de todas las residenciales y fábricas que se encuentran en este lugar, puedan correr de una manera un poco más fácil, ya que la tubería anterior solamente tenía aproximadamente unos 33 pulgadas de diámetro. Así es que con estos trabajos ya se estaría solucionando este problema. Como ya lo mencionaba también el ministro, ya son pues pocos los trabajos que hacen falta en este sector. Vemos que aún se está construyendo el muro perimetral de esta zona, el muro que también ayudará a que todas estas aguas puedan correr de una manera más fácil y que también brindará más seguridad a los habitantes de los alrededores de este lugar y también a nuestros amigos conductores que van sobre la carretera hacia Santa Ana. Como también lo decía Eliud Ayala, vamos a subir por este lado, compañeros, exactamente hasta la carretera, ya que también se encuentra lista para que sea habilitada a partir de hoy. Ya está totalmente pues, con concreto esta parte de la carretera, lo que permitirá que todos nuestros amigos conductores ya empiecen a transitarla luego que el ministro y las autoridades del Fovial pues, den así la orden que ya empiecen a recorrer sobre este sector. Por el momento vemos que el tráfico sigue normal. Los tres carriles que han estado habilitados durante estos 5 meses en el sentido pues de hasta Santa Ana y también en el sentido hacia San Salvador. ¿Cómo lo podemos ver en estos momentos en imágenes? Bien, Quique, si no me equivoco dijiste 33 pulgadas de diámetro. Esto es lo que tenía antes el espacio por donde estas aguas corrían y hoy se ha ampliado al tamaño que nos mostrabas en este paso, este canal que han construido. ¿Es correcto, Enrique? Es correcto, Carlos. Ese es el diámetro de la tubería que estaba antes en este sector y es por eso que siempre en las épocas lluviosas este sector se veía bastante afectado por las inundaciones. Ya con esos trabajos, mira, ya este problema pues queda solventado. Sí, para hacernos una idea, ahí donde estaba vos mostrándonos el túnel que han construido de 60 y pico metros de largo, habían barriles, de estos barriles cilíndricos que están ahí. Esos más o menos, la apertura de ese barril son 33 pulgadas, serán unas 28 más o menos, 30, para que nos hagamos una idea de lo angosto que era y lo que tenía que soportar todo el flujo de aguas. Ahora se ha ampliado a una gran escala el tamaño y la posibilidad, ¿no, Enrique? Así es, correcto. Esto permitirá que las aguas fluyan con toda normalidad. Antes esta tubería existente se obstruía también por la basura que pasaba sobre esta quebrada. Ahora este inconveniente pues ya no se tendría que dar. Esta zona ya no tendría que inundarse en las épocas lluviosas. Así es que esperamos que estos trabajos pues sean bastante efectivos para evitar todos estos inconvenientes que en años anteriores afectaban siempre en este sector. No hay duda que esta es una muy buena noticia para todas las personas que van hacia Occidente y las que vienen de Occidente siempre a diario, y creo yo que esta es una excelente noticia para ellos, porque han sido 5 meses en los que se ha convertido en un cuello de botella esta situación, e incluso hay días en los que el tráfico ha colapsado en los viernes o en las horas o en días que hay, digamos, actividades importantes. Y bueno, creo que para mucha gente esto le va a ser una señal de alivio de que va a poder circular ya sin problema en los 4 carriles que conforman pues esta vía, Enrique. Correcto, ya como lo mencionaba este día el ministro de Obras Públicas, ya estarán habilitados. De hecho, compañeros, justo en estos momentos vamos a regresar a la carretera. Acaba de ser habilitada esta parte de la carretera hacia Santa Ana. Vemos que ya están transitando los automóviles, transporte colectivo. Así es que justo en estos momentos
ha sido habilitada esta parte de la carretera y ustedes lo están viendo en estos momentos en pantalla, compañeros y amigos televidentes. Una excelente noticia para todos los que se conducen a esta hora hacia la zona occidental del país. Sí, muchísimas gracias, Enrique López, por mostrarnos esta imagen. Definitivamente sí, son buenas noticias porque, ya lo decía Manuel, cuando son días picos, me imagino que se tarda como una hora en el tráfico, porque cuando no son días que de verdad hay mucha carga vehicular y que también no son horas en las que la mayor cantidad de gente circula, aproximadamente son 30 minutos lo que uno se tarda en pasar solamente ese espacio que no está habilitado. Es el kilómetro 26 de la carretera Azopana. En buena hora para los conductores, bueno, para todas las personas que vienen desde la zona occidental y también para los que viajan hasta ese punto, ahora ya se puede circular sin inconveniente, se ha habilitado ese tramo que durante más de 4 meses, Enrique, se mantuvo cerrado. Correcto, fueron desde finales del mes de agosto del 2017, es decir, justo son 5 meses lo que pasó esta carretera con paso restringido debido a las intervenciones que realizaban todos los trabajadores del Fovial y que este día ya ha sido habilitado. Bien, y por el momento así luce el tráfico. Entonces, Enrique, gracias. En Waze tenemos la imagen también muy clara del reflejo de lo que uno estaba mostrando en tu toma. Es lo que tenemos en pantalla ahorita al aire, Enrique. Te comento la imagen de Waze, justamente donde se estaban realizando estas obras, justo en la carretera panamericana que conduce de San Salvador hacia el occidente y viceversa, a la altura de varias residenciales ahí en Lourdes, ¿verdad? Donde, pasando los centros comerciales, de hecho, si vas buscando hacia Santa Ana o antes de llegar a los mismos, ¿no? Si venís desde ahí. Así que comienzan a moverse en vivo los indicadores. Vea usted cómo acabamos de ver, si refrescamos la pantalla, vamos a ver cómo cambian unos, cómo desaparecen, cómo van a desaparecer los bloqueos, porque hay unas líneas rojas que a veces indican que está cerrado el paso. Hoy esto tendrá que desaparecer porque el paso está habilitado ya. Mirá cómo cambió de repente. Exactamente. También, Enrique, sería importante conocer de las autoridades de obras públicas si se va a iniciar algún plan de bacheo, porque ya está por comenzar la temporada de lluvias. Cada vez nos vamos acercando más a esa temporada de lluvias 2018. 2017 fue una temporada de lluvias bastante, digamos, nutrida en cuanto a tormentas. Sería interesante saber si tienen algún plan debido a las condiciones en las que se encuentran algunas calles y vías principales en este momento. Hay mucha queja de gente que dice, mire, hay baches por todos lados y necesitamos saber si se va a comenzar a trabajar, porque si la temporada de lluvia llega, esto puede agravar la situación y el tráfico se va a complicar aún más. Y sería conveniente que refuerces, si tuvieras ahí, Enrique, acceso a las autoridades, lo que siempre genera discusión, ¿no? Porque Manuel habla de los baches, pero la mayoría de baches se encuentran en las colonias. Y aquí lo hemos mostrado, en la colonia, ¿verdad que todavía no han arreglado allá la entrada del hospitalito de la Divina Providencia? ¿Todavía siguen los baches? Ahí estuvo, vaya, finalmente, qué bueno. Lástima, porque es bueno también a veces reportar cuando ya los tenemos reparados, pero muchas colonias corresponden a las alcaldías y no necesariamente al Ministerio de Obras Públicas. Exactamente, porque a veces hay coordinación también entre ellos para poder trabajar en algunos lugares que pasaron de ser calles secundarias a ser vías principales. Entonces es importante conocer esto porque, imagínate, lugares como la Colonia Médica, hay muchas quejas de personas que circulan por ahí y dicen, mire, la cantidad de baches es impresionante. Entonces, y eso ya le corresponde al Ministerio, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ahí estamos pendientes de esa información que se pueda generar este día también respecto a eso. Bueno, vamos a seguir verificando cómo están las arterias, cómo está el tráfico vehicular. Vamos a lanzarnos ahora con Gerardo Borja, a cargo de la unidad motorizada. Gerardo, cuéntanos, ¿dónde estás? Buenos días. Gracias, Elida. Compañeros, muy buenos días. Gusto poderles escuchar y saludar. Comentarles que me encuentro precisamente ubicado en la 25 Avenida Norte, entre la calle Gabriela Mistral y 21 Calle Poniente. ¿Por qué motivo? Porque nos hacían una denuncia nuevamente en esta zona debido a que se complica transitar en este punto muy importante, ya que hay vehículos que vienen a dejar a sus diferentes, sus padres en su vehículo vienen a dejar a sus hijos a un colegio que se encuentra aquí en la zona y esto tiende a complicar. ¿Por qué motivo? Porque son dos carriles y al quedarse los vehículos estacionados solo se hace un carril. Que estas imágenes son las que les muestro. Voy a avanzar un poco más para que vean lo que está provocando unos carros que están queriendo
línea amarilla, un autobús de la ruta 9 que ha quedado prácticamente cruzado, y esto también puede implicar a que esto se complique más o un accidente vehicular, compañeros. Bien, creo que es el carro que tiene las vías puestas, Gerardo, o nos vas a mostrar del otro lado. Precisamente este bus que les mencionaba es el que les estoy mostrando ahorita en las imágenes, y el carro venía saliendo de este punto que les muestro. Este vehículo está estacionado a un costado para poder venir y dejar a sus hijos, el señor padre de familia, y que se puedan cruzar pues al colegio que ya mencionamos. Bueno, esto es parte de lo que les mencionaba, las denuncias que hacen las diferentes personas que tienen a circular por este punto. Invasión de carril, el cruce de las líneas amarillas. La buen tenú. Y el no poder circular libremente. Sí, un sedán blanco acaba de hacer una vuelta en U justo enfrente de tu cámara, también ahí, Gerardo. Precisamente, es lo que te hablábamos, lo que te comentaba, Carlos y compañeros. Esto es algo que se mira todos los días en este punto de la 25, lo voy a volver a mencionar. 25 Avenida Norte y calle Gabriel Mistral y 21 calle Poniente, exactamente en este punto, cerca de un colegio reconocido de acá de la zona. Sí, sí hay doble otro línea. Otro vehículo que hace el viraje. Otro, mira, otro. Justo sobre las líneas amarillas. Increíble. Esta es una de las infracciones más graves que existe al reglamento. Y primero la vuelta en U, segundo cruzarte la doble línea amarilla, doble infracción. Y retomamos el tema de la accidentabilidad, lo que mirábamos, el tema de que estos conductores son los que usualmente causan accidentes. Qué lástima, porque solo aumentar el valor de las multas parece que no será suficiente. Siempre hemos hablado acá el tema de que es necesario sacar a estos conductores del parque vehicular, decomisar licencias, decomisar vehículos, y si te pescan conduciendo sin licencia o sin tarjeta de circulación, pues un tiempo también de descanso, unos cuantos días retirado, ¿verdad? Es que si no, no hay forma de que esto se corrija, Gerardo. Y mencionarte, Carlos, mira este vehículo que te muestro ahorita en las imágenes, placa 539-352, se ha quedado estacionado como que aquí fuera un parqueo. Este es un eje preferencial, aquí está pintado de amarillo, que esto implica que ningún carro puede quedarse detenido. Mira, me voy a acercar un poco más para que veas las imágenes. Sí, tal vez no lo sabe y le puedes comentar que es eje preferencial. Definitivamente, habría que hacer la recomendación, Carlos. Esto es de tomarlo en cuenta para que las autoridades, para que tengan que tomar cartas en el asunto, pues se puedan hacer presentes, porque esa es una denuncia que se ha venido generando desde ese día. El día de ayer nos ponía la denuncia y nosotros con mucho gusto pues nos acercábamos para poder mostrar las imágenes y que esto quede en evidencia. Bueno, gracias a Gerardo Borja, y tenemos parte del panorama que se va a encontrar ustedes esta mañana. Una noticia alentadora es que ya está normal el tráfico hacia la zona occidental, ahí en el kilómetro 26, donde se estaba construyendo esta caja hidráulica, pero hay otras situaciones a las que se le debe prestar mucha atención, como la que nos señalaba Gerardo a través de este enlace. Y bueno, con esas imágenes, con ese reporte, nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos enseguida. Quédese con nosotros. Muchas gracias, Ana Yancy. Eso es parte de lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas. Vamos a enlazarnos ahora con Antonio Valladares, que nos tiene su reporte. Adelante, Antonio, buenos días. Buenos días, un verdadero gusto saludarles. A esta hora nos encontramos precisamente frente a la terminal de buses que conduce hacia el occidente del país para mostrarles cómo se encuentra el panorama del tráfico a esta hora de la mañana. Como pueden observar, ya hay bastante presencia de vehículos en esta zona, sobre todo para quienes van desplazándose de la zona oriental, es decir, de Soyapango, de San Martín, de Ilopango, y van buscando, por ejemplo, hacia la zona de la Manuel Enrique Araujo o hacia sus alrededores, a los alrededores, por ejemplo, del Salvador del Mundo. Bastante fluido, aunque sí, ya hay bastante presencia de automotores en el sentido que conduce hacia Soyapango. No hay mayor carga vehicular, totalmente despejado, al menos a esta hora de la mañana. Así es que si usted va a utilizar esta arteria, tómelo en cuenta que ya hay bastante presencia de vehículos y la situación se podría complicar mediante vayan pasando los minutos. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos atentos de cómo se mantiene el flujo vehicular en las diferentes arterias de San Salvador. Bueno, gracias a Antonio Valladares. Pero, ¿cuál es la sensación térmica que estamos experimentando en Antiguo Cuscatlán, Carlos Artigas? Bueno, ayer
Ayer se habían previsto vientos, no creo que los hubo tanto como anteayer. Ahora el clima está en 18 grados centígrados, la temperatura, la sensación térmica es la misma, pocos vientos. Por eso hemos tenido mucha nubosidad también en los últimos días, pero el frente frío que estaba previsto entrar creo que ya ingresó, vino y se fue, ¿verdad? Que es el que estábamos sintiendo estos últimos días. Ayer, sobre todo en la noche, un poquito bajó la temperatura. Así que, Anayan, si vos ya nos habías dicho que todo parece que se va a estabilizar, mira que ya tenemos la cifra de 30 ahí dibujada en el termómetro, que no la teníamos antes. Estábamos en máximas de 27, ¿se acuerdan? 26, sí, 29 incluso, uh-huh, estirándolo, pero hoy ya llegamos a 30 y sin lugar a dudas llegará 31, 32 en otros lados. Bueno, eso en cuanto a las condiciones climáticas y las temperaturas. Vamos a enlazarnos ahora con Néstor Hernández, que nos tiene otras informaciones. Adelante. Gracias, compañero. Buenos días. Acá estamos nosotros en el sector del Boulevard Venezuela, exactamente en el rondel de la Colonia Roma, donde la Policía Nacional Civil quiere brindar también estadísticas acerca de la accidentabilidad en los últimos días en cuanto a los accidentes de tránsito, por supuesto, en cuanto a los vehículos, las motocicletas. Queremos conocer con exactitud de qué se trata, cuánto van hasta el momento en el año 2018. Si nos pudiera brindar el dato, subcomisionado Alex Lemus, que nos va a dar toda la información en estos momentos. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Sí, en primer lugar tenemos los datos estadísticos de la accidentabilidad comparados de este año con el año pasado. Prácticamente el mes de enero lo cerramos con un total de 1.651 accidentes. El año pasado fueron 1.719, es decir que tenemos actualmente una disminución de 68 accidentes menos. A consecuencia de esto también, por supuesto que tenemos 10 personas lesionadas menos este año y 7 personas fallecidas menos. Para nosotros es un logro bastante fuerte, no estamos totalmente satisfechos, pero sí hemos logrado la disminución de los accidentes y personas lesionadas y fallecidas. Si nos pudiera comentar hasta el momento, ¿cuáles serían las causas? ¿Se mantienen en comparación al año anterior de los accidentes de tránsito las principales? Sí, pues casi siempre se mantienen. Como primer causa tenemos este año lo que es el invadir el carril, la otra es la distracción al conductor. En este sentido, en la distracción al conductor, es bien importante recalcar que prácticamente esto se refiere a aquellas personas que van conduciendo su vehículo y van con su teléfono celular, ya sea mandando mensajes de texto, hablando por teléfono, que por supuesto esto distrae al conductor y como consecuencia pues sucede un accidente de tránsito. Se ha hablado en los últimos días el hecho de querer, o esa propuesta de querer incrementar las multas para los conductores. ¿Esto podría traer algún tipo de beneficio, una reducción? Y también si nos pudiera comentar cuántas van hasta el momento interpuestas por parte de la Policía Nacional Civil hasta la fecha en el año 2018. Sí, también es importante recalcar que la propuesta que existe de incrementar la cantidad que se va a pagar por las multas no es específicamente con el objetivo de recaudar más fondos. Esto es de carácter preventivo para que cuando la gente sepa que va a pagar una cantidad bastante grande al cometer una infracción, pues este conductor pues trate de cumplir con lo que dice la ley de tránsito. Se están hablando multas como mínimo de $500 hasta $1,500. Entonces pensamos que con esto el conductor pues va a cometer menos infracciones a la ley de tránsito. Y sí, efectivamente, nosotros a la fecha, este año hemos impuesto un total de 13.579 esquelas en comparación al año pasado que impusimos 14.000. Llevamos una reducción de 1.158 esquelas leves, pero en su totalidad a la fecha hemos puesto 30.601 esquelas solo en el mes de enero. Entonces, como podemos ver, todavía la parte de la educación vial de la gente todavía hay que reforzarla bastante porque siguen infringiendo la ley. Perfecto, subcomisionado, gracias, muy amable por su tiempo, por las estadísticas que ha brindado por parte de la Policía Nacional Civil sobre estas esquelas, sobre estos accidentes de tránsito en este año 2018. De momento, mostrarles rápido cómo se encuentra acá en el sector de Boulevard Venezuela, donde vean que una buena cantidad de vehículos que van bajando, es el sector donde nos mencionaba Jesús Antonio Valladares hace un par de minutos, cómo se encuentra en la terminal de Occidente. Pero acá en la zona de la Colonia Roma, así está, compañeros, el tráfico vehicular, vean cómo los vehículos, sobre todo los que vienen bajando, el transporte público de la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo está bastante complicado porque poco a poco comienza ya a llenarse de esta gran cantidad de automovilistas, y también la Policía Nacional Civil acá en los alrededores brindando la asistencia vial para que se pueda mejorar el paso de los vehículos. Compañeros. Bueno, muchas gracias por la información. Nos quedamos con esas imágenes, hay que tenerlo en cuenta y bueno, acatar siempre las recomendaciones que dan las autoridades. Bueno, al parecer hemos amanecido con bastante carga vehicular en diferentes puntos de nuestro país. Sí, hemos visto en los enlaces anteriores
cómo es que en algunas arterias hay bastante, pero bastante carga vehicular, así que para evitar... Eso ya para comenzar el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy vamos a conversar con candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM Radio Sonora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes en este 1 de febrero ya, compañeros? Buenos días, Manuel. Ya iniciando un mes con nuevas metas, el mes del amor, también el mes de la amistad. Pero también queremos saber quién es tu invitado, qué temas vas a tocar esta mañana. Fíjese que toda esta semana vamos a tener tres invitados. Vamos a estar conversando con candidatos de diferentes partidos. Recordemos que está ya en marcha la campaña para diputados y precisamente queremos que los ciudadanos conozcan a esos rostros que van a estar ahí disponibles para que los puedan marcar el 4 de marzo de 2018 y para que conozcan también las plataformas y los proyectos que van a impulsar. Hoy vamos a conversar, como les decía, con candidatos a diputados por San Salvador. Ya se encuentra aquí en el estudio Patricia Valdivieso. Ella es diputada por el partido Arena y busca pues la reelección. También está con nosotros Ramón Curi, quien busca pues, llegar a la Asamblea Legislativa por primera vez por el Partido de Concertación Nacional. Y estamos pues, esperando la llegada de Carlos Ruiz del partido FMLN. Así es que eso es parte del panorama que tenemos para la entrevista de hoy, compañeros. Perfecto, Manuel. Importante conocer las propuestas también de ellos, así que nos enlazamos con la entrevista. Así es, bueno, nos quedamos nosotros ya con este espacio y por supuesto que agradecemos la sintonía de usted que va en su vehículo y que está sintonizando el 104.5 FM Radio Sonora o que nos sintoniza también en casa. Pero vamos, veamos algunos puntos o pongamos algunos puntos en contexto de la entrevista que tenemos esta mañana. San Salvador es el departamento con más diputados a nivel nacional. Aquí se eligen a 24 de los 84 legisladores. En las elecciones de este año, los partidos están buscando atraer a un electorado que no parece igual de entusiasmado. Muchos de los electores sienten que se encuentran en un callejón sin salida, ya que los partidos, como en todo proceso electoral, ofrecen soluciones a los problemas nacionales. El problema es que son las mismas soluciones que se han ofrecido en procesos anteriores y muchos de los votantes consideran que nunca se materializaron. Los analistas hablan que el abstencionismo podría reinar en un proceso electoral que parece únicamente importan los resultados, la aritmética, la distribución de las fuerzas y no las soluciones a los problemas que aquejan a los votantes, tanto en zonas rurales como en las zonas urbanas. El abstencionismo, sin embargo, ha estado presente en los últimos procesos electorales. Basta revisar datos de procesos recientes. En 2015, el Tribunal Supremo Electoral dijo que el padrón se compuso por 4.911.672 ciudadanos aptos para emitir el sufragio. Sin embargo, la participación se redujo a la mitad. La votación para diputados alcanzó los 2.276.021 electores, menos de la mitad de las personas aptas para votar. De ese total de electores en el departamento de San Salvador, vive 1.367.842. Es decir, es el departamento más poblado y en el que los partidos políticos arrecian sus actividades de proselitismo. Pero el que se haga más propaganda no significa que se logre levantar el entusiasmo ciudadano. Los sondeos de opinión han reflejado a lo largo de los últimos años que los salvadoreños cada vez confían menos en los partidos políticos. Para el ciudadano es lamentable que los diputados obtengan muchos beneficios, pero sus electores no reciban nada. En los análisis políticos no han faltado las acusaciones contra la Sala de lo Constitucional. Ha obligado a la Asamblea Legislativa a reformar el Código Electoral para modificar desde los requisitos para presentar candidaturas presidenciales, pasando por las modificaciones en la forma de votación y el escrutinio en las elecciones parlamentarias, hasta las limitaciones para cambiar de partido político para los funcionarios de elección popular en elecciones municipales. A lo cual se sumó el mandato a los partidos políticos de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a las formas de su financiamiento. A pesar de todos estos cambios, el 59.9% de los salvadoreños están poco o nada interesados en acudir a las urnas en las próximas elecciones legislativas y municipales del 4 de marzo. Y esto se reflejó en la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, seguimos hablando de elecciones y conociendo a quienes buscan la reelección o quienes buscan llegar por primera vez a la Asamblea Legislativa. ¡Comenzamos! Saludamos esta mañana a nuestros invitados. En primer lugar, a Patricia Valdivieso, diputada por el Partido Arena y quien busca pues la reelección. Patricia, qué gusto verla.
Es un gusto siempre estar aquí contigo, Emanuel, y por supuesto con nuestros televidentes, que son fieles fans de tu programa. También saludamos a Ramón Curi, quien es candidato a diputado por San Salvador por el Partido de Concertación Nacional. Ramón, un gusto recibirlo. Un gusto, Manuel, poder compartir con ustedes esta mañana y poder compartir con toda la teleaudiencia que nos sintoniza, con todo el pueblo salvadoreño. Y aquí estamos para lo que ustedes gusten. Estamos esperando también la incorporación a este panel de Carlos Ruiz. Él es diputado por el partido FMLN y también busca la reelección. Pero vamos a comenzar esta conversación con las personas que ya están aquí puntuales en este espacio de opinión. Me gustaría en primer lugar que habláramos de las hojas de vidas de ustedes como digamos, como candidatos en este caso para las elecciones del 4 de marzo. Patricia. Bueno, mira, Manuel, yo nací entre banderas tricolor. Vi prácticamente nacer mi partido y terminé estudiando ciencias políticas. Creo que desde pequeña me inculcaron ese amor a la patria y los principios y valores que aún mantengo. He estado ahí viendo a mi país que necesita que luchemos por él. Soy hija de Ricardo Valdivieso y Patricia Valdivieso, ambos fundadores de nuestro partido, que siempre desde el inicio de él han estado luchando por nuestro país. Creo que todos debemos de tener un poco de ese amor a la patria, de tratar de nuestras trincheras poder trabajar por El Salvador. ¿Y en el caso suyo, Ramón? Bueno, he crecido aquí en El Salvador, nací en El Salvador, crecí en El Salvador, aquí estudié. Posteriormente me fui a Estados Unidos, a donde estudié en la Universidad Carolina del Norte, estudié finanzas, estuve también en Monterrey, en México. Regresé acá, me incursioné a trabajar dentro del sector privado, empresas multinacionales, empresas nacionales, y bueno, ahora estamos incursionando en lo que es política, sobre todo por el interés de servir, ¿verdad? Hemos visto situaciones bastante difíciles que han sido conmovedoras y yo creo que dentro de la política, dentro de un puesto público, se puede incidir más para beneficiar a la inmensa mayoría de las masas. Así es, muy bien. Nos interesa que los ciudadanos conozcan precisamente a todos los candidatos que se están postulando para las elecciones del 4 de marzo. Pero comencemos también hablando respecto a los proyectos que a nivel personal consideran que se deben impulsar en la Asamblea Legislativa, porque definitivamente los partidos establecen una plataforma sobre la que van a trabajar, pero la mayoría de candidatos lleva una agenda propia, es decir, temas que les interesa impulsar. En el caso suyo, Patricia, ¿qué pretende, digamos, en qué va a trabajar en el periodo 2018-2021 de resultar reelecta? Pues yo, Manuel, llegué pues a la Asamblea Legislativa comprometida con trabajar con mi país. Lo estoy cumpliendo. En este primer periodo he logrado presentar más de 25 propuestas. Algunas ya son ley de la República y voy a mencionar algunas. Son un poco más de 25, pero algunas de ellas que vale la pena creo que mencionar son el registro público de violadores, que ya es ley de la República. Se habrán enterado pues que le traté de dar seguimiento lo más posible, fui a confirmar a ver si ya estaba ejecutándose esta y no había nada, pero a los 3-4 días que llegué ya doy gracias a Dios pues que ya esto ya es posible para la gente, llegar a la dirección de centros penales y pedir esta información. Creo que es una herramienta para la defensa de la familia salvadoreña. También puedo mencionarte la no prescripción de los delitos sexuales cuando esa es contra menores, que ya es ley de la República también y fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. El decreto que permite la matrícula escolar todo el año, todos estos que te menciono ya han sido aprobados. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar la ley de ADN para la investigación científica del delito y para la búsqueda de los desaparecidos, que es una de mis principales apuestas para lograr su aprobación, así como también la ley de protección animal. Esta fue aprobada, no exactamente como yo la propuse, pero es un paso para poder proteger a los animales que son seres vivos igual que nosotros. La cárcel por maltrato animal, que fue enviada al archivo por la falta de un voto, así es que esta volveré a introducir la reforma. Creo que si en El Salvador queremos tener una sociedad sana, tenemos que empezar a inculcar la empatía por todos los seres vivos. Muy bien. Ramón, en su caso, ¿qué buscaría usted impulsar? Consideramos que San Salvador es uno de los departamentos más importantes porque tiene el mayor número de votantes. Según los registros, es más de 1 millón de personas las que están habilitadas para votar en el departamento de San Salvador. ¿Y a usted qué le gustaría decirle a esos electores?
Bueno, yo creo que tenemos que priorizar, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las necesidades que se están dando en la población, que la población está necesitando. Y lo que nosotros hemos hecho en esta campaña es escuchar, ¿verdad? Venimos a escuchar a la gente, venimos a ver cuáles son sus necesidades de fondo antes de ponernos a hablar pretendiendo saber mucho, ¿verdad? Yo creo que aquí el pueblo está necesitando empleo. Tenemos un problema bastante serio de empleo donde tiene mucho que ver lo que es la atracción de inversión. Entonces nosotros dentro de la asamblea tenemos que generar las condiciones para crear un marco jurídico lo suficientemente fuerte y poder atraer toda esta inversión necesaria. Claro que se necesitan acuerdos, ¿verdad? Porque aquí en la asamblea no puedo yo llegar a imponer algo cuando necesitamos hablar con cada una de las diferentes fracciones, y esos consensos son sumamente importantes. Entonces, ¿cómo vamos a generar empleo para la población? Pues bajo un esquema de atracción de inversión. Los costos logísticos en el país son demasiado altos y ese costo le afecta mucho para atraer inversión, ¿verdad? Asimismo, tenemos que trabajar para ver el tema de las aduanas, cómo vamos a reducir esa entrada y salida de mercadería, donde tiene que ser más ágil para poder traer más empresas aquí en el país, ¿verdad? Estamos comprometidos con eso, buscamos cómo fomentar lo que es la empresa, micro y pequeña empresa, a través de la agilización de crédito, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que tenemos que dirigirnos, y tenemos que ir girando hacia una cultura emprendedora y de creación de empresas, ¿verdad? Definitivamente empleos nunca van a haber suficientes para todos. Tenemos que empezar a crear esta cultura de emprendedurismo. Asimismo, lo que es el tema de seguridad, a muchos le llaman prevención, pero yo prefiero llamarle lo que es la oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar esas oportunidades para los jóvenes? Porque al final de cuentas, nosotros vemos que casi el 50% de jóvenes en la educación media no tiene acceso a la educación. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando vemos que todos los partidos políticos en la campaña pasada propusieron que iban a aumentar el 6% con relación al PIB el presupuesto para educación. Y yo no entiendo por qué no lo cumplieron si todos los propusieron, ¿verdad? Y vuelve a ser, Ramón, vuelve a ser ese tema de campaña. ¿Por qué nos interesa, digamos, hablar de sus proyectos y de su preparación académica? Porque muchos de los ciudadanos hablan del tema asesores, porque dicen, si los diputados tuvieran la preparación adecuada, no necesitarían tener tantos asesores en un órgano como la Asamblea Legislativa. Pero hay que recordar también que hay asesores que son contratados por los partidos y hay asesores que son puestos por este órgano de Estado. ¿Qué decirle, Patricia, al ciudadano que le molesta este tema de los asesores cada vez que se pone sobre la palestra, que se pone sobre la mesa? Sí, Manuel, yo creo que los ciudadanos tienen razón por los abusos que han sido cometidos. Obviamente, a nadie nos gusta que si pagamos impuestos estos sean abusados en nuestro dinero, de nuestro trabajo. Así es que yo creo que los salvadoreños tienen razón. Por eso es tan importante ahora la votación por rostro, porque podemos ver a quién vamos a premiar con nuestro voto y a quién vamos a castigar dándoles el no voto. Yo creo que ahora tenemos la ventaja de las herramientas como son las redes sociales, que ya nada está detrás de las cortinas, como quien dice, y los ciudadanos pueden evaluar a cada uno. En su caso, ¿cuántos asesores tiene, Patricia? Pues no tengo asesores. Mi equipo solamente somos un abogado, mi encargada de prensa y yo. Así es que yo creo que no es necesario un gran staff, sino tener la gente necesaria para poder trabajar de la manera correcta y de la eficiente que necesitan los salvadoreños. Ya se incorpora con nosotros también el diputado por el partido FMLN, Carlos Ruiz. Le damos la bienvenida. Carlos, un gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Gracias a ustedes en Canal 12. Lo mismo, un saludo a los colegas diputados, a la colega diputado y al colega del PCN por esta ocasión que nos permite saludar al pueblo salvadoreño, pedirle disculpas porque el tráfico es una cosa grande. De las 5:30 hasta acá. Y no se podía llegar. Así es que nuestro saludo al pueblo. Carlos, estamos hablando de los niveles de preparación que tienen los candidatos en este caso. ¿Qué nos podría decir usted sobre su hoja de vida, su experiencia, digamos, o su formación académica? Bueno, en primer lugar, yo logré llegar a ser estudiante universitario. La necesidad de lucha del pueblo salvadoreño me llevó a renunciar a la carrera e incorporarme a las transformaciones por las vías que fuera necesario en aquellos tiempos. Ahora,
La preparación, yo creo que el doctorado, los doctorados y todo eso son necesarios en este país, pero no hay que pensar que solo el doctor piensa. La formación es importante, no necesariamente solo en la carrera como tal, académica universitaria, sino también el aprendizaje de la vida. Aquí, por ejemplo, usted se estaba batiendo, uno dice, realmente se dispone del conocimiento necesario. Y mire, sí, se puede hacer y lo estamos haciendo. Uno tiene que preguntarse, bueno, decían aquí, miren, molesta que haya esa cantidad de asesores. Si tuviéramos asesores de equipos de trabajo, como es el caso nuestro, somos la fracción que menos asesores tiene. Somos la fracción que menos asesores tiene. Y aun cuando tengamos 31 diputados, y eso está constatable ahí en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, y por eso dejamos de aportar. Lo hacemos con un gran esfuerzo, un aprendizaje indispensable, por ejemplo, pero nosotros no podemos decir que no debemos saludar el conocimiento que da el aula universitaria, pero también hay que saludar el conocimiento que te da la vida cotidiana y el esfuerzo por formarte en el camino. Carlos, preguntábamos por los asesores y preguntábamos por toda la formación, porque en determinado momento se ha cuestionado a la Asamblea por convertirse en una fuente de trabajo para correligionarios de los partidos. Usted sabe que esta es una situación que se ha dado y que se sigue dando en la Asamblea. Pero eso hay que examinarlo concretamente, decir eso. Así en general es fácil, por eso dije, independientemente de quién se trate. La pregunta es, ¿cómo está en la concreta? Hay que ver las planillas de allí de la Asamblea y allí es donde se va a medir. Por supuesto que los asesores deben de corresponder a las necesidades. No podemos tener de asesor de economía y vamos a poner de asesor entonces a un ingeniero agrónomo, sabiendo que es necesario un economista, un administrador de empresas para ese fin. Para que, y por supuesto, si va en el área de agricultura, tenemos que pensar entonces en los asesores que corresponden a ese fin, porque para que podamos entender incluso las especializaciones. Uno tiene que preguntarse si lo que necesitamos en agricultura es un fitotecnista o un zootecnista, para saber qué necesidades tiene el país. De tal manera, que por eso digo, no se puede ni se debe despreciar, es más, debemos buscar que la formación del pueblo salvadoreño sea cada vez mejor, y por eso hay que estimular que la niñez tenga asegurada la educación, por eso es que hay que asegurar que la juventud tenga asegurada la educación, por eso es necesario que le abramos la puerta universitaria a todos los sectores del país, que no sea un privilegio el acceso al conocimiento. Muy bien, vamos a hablar de los temas que van a ser importantes en este año, luego de las elecciones. Toca elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Patricia, ¿cuál considera usted que es el reto que tiene que cumplirle, en este caso la Asamblea, a la ciudadanía con esta elección? Mira, los salvadoreños tenemos la bendición, por decirlo así, de que aún tenemos pesos y contrapesos en nuestro sistema de gobierno. Creo que tenemos que mantener esos pesos y contrapesos, que a veces a muchos no nos puede gustar alguna de las decisiones de estos, pero eso es lo que nos hace mantener nuestro sistema de libertades y nos apoya para la democracia también, el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que fortalecer, cada una de las instituciones que forman parte de este sistema que tenemos nosotros. Creo que ya estar con discursos obsoletos de que tiene que no hacer algo la Sala de lo Constitucional o que la Corte Suprema de Justicia estarla atacando permanentemente no es correcto, y hemos visto que los salvadoreños quieren esos pesos y contrapesos, porque eso es un balance de poderes que nos permite mantenernos en libertad y en democracia. Aunque a veces no nos guste, debemos respetarlo. Así está en nuestra Constitución. Para mí es muy importante estas próximas elecciones para los que serán los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que tenemos que estar muy a conciencia eligiendo a cada una de estas personas
y ser garantes y estar lo más seguros posible que ellos serán guardianes de lo que es nuestra Constitución. Muy bien. Ramón, ¿qué dice usted sobre esta elección que es tan importante para El Salvador y que cae sobre, en este caso, sobre la Asamblea Legislativa? Bueno, primero quiero decir que los salvadoreños tenemos que estar conscientes que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, inicia ahora en este momento, ¿verdad? En estas elecciones del 4 de marzo para diputados, porque los diputados que conformen la nueva Asamblea Legislativa serán los que elijan a los nuevos magistrados de la sala, de la Corte. Entonces es bien importante que cada uno de los salvadoreños sepamos identificar aquellos salvadoreños que realmente cuenten con la capacidad para poder elegir las mejores personas en su cargo. Yo sí creo en la independencia de poderes. Yo creo que la independencia de poderes es la esencia de cualquier, para la funcionalidad de cualquier Estado, ¿verdad? Si no, pueden existir medidas impositivas que el día de mañana pueden afectar. Ahora, esa independencia de poderes donde no exista ninguna injerencia de ningún partido político, donde no exista ninguna injerencia de nadie, es sumamente importante. Y para eso nosotros tenemos que saber elegir a cada uno de esos magistrados en base a la idoneidad, en base a la trayectoria y la experiencia, a la honorabilidad. Y esas son componentes muy importantes. Nosotros le pedimos que las listas que lleguen a la Asamblea Legislativa sean listas en base a esto. ¿Por qué? Porque ellos se mandan las listas, llegan a la Asamblea, nosotros las vemos, las vamos a revisar y tenemos que saber seleccionar en base a eso. Si nos mandan a un penalista para la Sala Constitucional, yo creo que está desfasado, ¿verdad? Necesitamos constitucionalistas con experiencia, trayectoria y sobre todo con independencia. Y es así como nosotros nos tenemos que enfocar. Recordemos que los magistrados, la Sala Constitucional, es aquella que defiende los intereses nacionales y los intereses nacionales están plasmados en la Constitución de la República. Así por eso nosotros necesitamos a los mejores elementos adentro de la sala que no tengan ningún tipo de injerencia, ningún tipo de dependencia hacia otro órgano del Estado o partido político. Carlos, me gustaría que me diera usted su punto de vista respecto a este tema que es tan importante y en la que hemos escuchado pues, al FMLN pronunciándose en diversas ocasiones. Efectivamente, hay que pronunciarnos siempre, ya sea aprobando o desaprobando. No se trata de venir a decir que la idoneidad se mide por si estás o no en una fuerza política. La Constitución te da derechos. Es decir, no me puede venir un abogado a mí a decir que en nombre de la idoneidad te violen tus derechos. Tiene derecho las personas a organizarse, sí, dice la Constitución. Tiene derecho a organizarse. Tiene derecho la persona a participar de los cargos que le puedan ser atribuidos a sus conocimientos, sí. Y entonces, ¿por qué lo vas a limitar? Eso es lo que están haciendo. Es decir, lo que hay que preguntarse es cuáles son las atribuciones del funcionario público. Es decir, aquí no hay que venir a revestir las cosas. Por más abogado que sea, eso no le da derecho a violar la Constitución. Y esta sala lo ha hecho, no una vez. ¿De quién es la atribución de estructurar y organizar el sistema electoral según la Constitución? ¿Es que lo tiene que hacer la Sala de lo Constitucional o lo debe hacer el Tribunal Supremo Electoral? Miren el relajo que han armado y quieren culpar al Tribunal Supremo Electoral. Y lo quieren culpar, pero ¿quién tomó la decisión? Y es más, hasta especialistas internacionales han venido a decirnos, es extraño que ustedes estén desestructurando lo que tienen estructurado. Y miren hoy, es una cola que hay de gente que ha sido nombrada porque ha sido, ¿cómo se llama?, escogitada del propio padrón. Pero, ¿y quién garantizó eso? Y es decir, y estando las distintas fuerzas políticas en ese proceso, ¿cómo es posible que porque son miembro de un partido te nieguen el derecho a estar vigilando y a estar participando ahí? Entonces, eso no. Pero si me dicen que eso es poco, miren, agarren el artículo 85, hombre. Tiene facultades la Sala de lo Constitucional
para reformar la Constitución? No. Y hoy lean el artículo 85 a ver qué dice, en donde dice que el único instrumento son los partidos políticos. Y entonces me van a decir, sí, pero es la sala. Sí, pero no dice que un funcionario público tiene derecho a incumplir la ley que está mandado a cumplir. Entonces lo que necesitamos son personeros que estén capacitados, pero que además realmente respeten las reglas establecidas. No se le puede entregar cartas blancas a nadie. Efectivamente debe haber pesos y contrapesos, sí, pero dentro de la ley. Si queremos cambiar la Constitución, discutamos el cambio de la Constitución. Nosotros no tenemos inconveniente. Es decir, si debe haber un tribunal constitucional, porque ¿qué es lo que te dice el artículo 235? Todo funcionario, fíjense lo que dice, todo funcionario público, civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, jurará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Eso dice la Constitución. ¿Qué es lo que hicieron los señores? ¿Acaso no cambiaron el artículo 85? Y al cambiar el artículo 85, ¿qué están haciendo? ¿Acaso es su función? La función de reformar, la función de cambiar la Constitución es o de una constituyente o de dos legislaturas. Nadie entonces está por encima de la ley. Y le dice que cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones, y están por gusto escritas esas palabras ahí. Muy bien. Entonces, estas cosas, entonces eso es lo que decimos. El conocimiento, realmente, lo que debe hacerse si se establecen reglas que las ha establecido el constituyente, nadie, ningún órgano de Estado está por encima de esas reglas y cualquier violación debe ser sancionada. Muy bien, Carlos, vamos a entrar también a la propuesta que hace el FMLN, pero lo vamos a hacer luego de comerciales. Patricia, no sé si quiere agregar algo usted, don Ramón. Yo solamente creo que todos debemos comprender en nuestro país y los que formamos parte del Estado, que, del gobierno, que los límites del poder a través de la ley son importantes, y nos guste o no nos gusten algunas resoluciones, creo que ya es hasta aburre tener que repetirlo, pero las resoluciones y las notificaciones de la Corte se respetan y así debe ser, y mantener nuestro sistema de libertades. Creo que eso es lo que quieren los salvadoreños. Y sé que han tomado pues esta medida últimamente, que no quieren que sean los representantes de militantes de partidos políticos o personas que tengan nexos con partidos políticos quienes vayan a las mesas a cuidar las urnas. Y hay mucha gente que no quiere hacerlo, y yo lo entiendo. A veces pues son cosas que se han tomado decisiones a un tiempo tan corto, pero yo confío en los salvadoreños, confío en que cada salvadoreño quiere que nuestro país esté bien, para que el futuro de nuestros hijos y de sus hijos y de todos nosotros pueda ser mejor. Y por favor, yo invito a todos los salvadoreños que han sido llamados, si tienen posibilidades de acudir, háganlo. Y ayuden pues a nuestro país y a nosotros mismos. Tienen el futuro de nuestras familias, de sus familias, en nuestras manos, cada uno de nosotros, igual con el voto. Así es que acudamos a las urnas, ya no escuchemos esos discursos de los que nos dicen anulemos el voto porque anulémoslo. No, nosotros tenemos el futuro de nuestras familias en nuestras manos. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Hoy estamos conversando con candidatos a diputados por San Salvador. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con candidatos a diputados por San Salvador. Se encuentra aquí en el estudio Carlos Ruiz, del partido FMLN, Ramón Curi, del partido PCN, y Patricia Valdivieso, del partido Arena. Teníamos el debate sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un tema importante porque se tiene que dar en este 2018. El FMLN, Carlos, está proponiendo la elección y que se le dé poder al ciudadano de poder elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través, decían, de la consulta popular. Me gustaría que tal vez nos diera su punto de vista y cuál sería la base de su propuesta. Que la base de la propuesta es que
hay, en primer lugar, que por eso decimos, primero tener claras las reglas del juego, tenerlas claritas, que nadie después intente manosearlas en ninguna dirección. Segundo, es que estamos hablando de hacer participar a la gente, de darle poder a la gente. Parece que todos hablamos de eso, pero ahora se llegó la concreta. Se llegó la hora. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de que debemos tener un tribunal constitucional, pues hombre, instituyámoslo para que funcione de esa manera. Y entonces, en ese sentido, en primer lugar, hay que reformar la Constitución y hay que proponerse una reforma. Y la primera cosa, ¿cómo garantizar que el pueblo se vaya empoderando de los procesos? Dejándolo que participe, no maniatándolo, ¿verdad? No amarrándolo, porque cuando le decimos que el único camino es la representatividad, lo que le estamos diciendo es que es incompetente, que es incapaz de distinguir entre quiénes son los capaces y quiénes no son los capaces. Y este pueblo ya no está en los años 1910-1920, estamos en el 2018 y es necesario. Entonces hoy por eso proponemos en primer lugar una reforma constitucional que le abra las puertas a una mayor participación y que la gente, así como elige presidente de la República, elige diputados, ¿por qué no va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién dice que no tienen capacidad? Pero hay que dejar que el pueblo lo haga, y eso debe ser sagrado y respetado. Ahí es donde está la clave. ¿Y acaso vamos a hablar de otra cosa? ¿Acaso no van a ser académicos los que van a llegar ahí? Y entonces, si la academia se junta con la voluntad del pueblo, entonces estaremos entendiendo una gran participación. Pero Carlos, me gustaría conocer qué piensa Ramón, por ejemplo, de esta situación. Yo sí. Le doy la palabra luego, Carlos, para que nos termine de explicar su punto de vista. ¿Qué piensa usted, Ramón? Mire, tenemos que aclarar que estamos en una democracia representativa, número uno. Y para entrar a una democracia participativa implica reformar la Constitución, es decir, aprobarlo en este próximo periodo y ratificarlo en el siguiente, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Yo sí creo que el voto directo o la consulta popular es demasiado prematuro para el caso de la elección de magistrados ahorita en este momento en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veamos los niveles, veamos los financiamientos de las campañas políticas actuales presidenciales. Ascienden 60 millones de dólares, 70, 80 millones de dólares. Entonces, ¿cómo van a elegir a esos magistrados? ¿En base a dinero? ¿O van a dar líneas, miren, voten por esto? ¿Cómo los van a elegir? Es un tema bastante delicado. Y la consulta popular no debe ser a conciencia, a conveniencia tampoco. Si a usted le dicen, la consulta popular para los magistrados, bueno, ¿y por qué no hacen una prueba y hacen la consulta popular para ver si remueven un presidente? Porque los índices de aceptación del presidente son demasiado bajos en la actualidad. Entonces, para esto sí, pero para lo otro no. Entonces tenemos que tener las cosas claras, ¿verdad? Imagínese usted una campaña para magistrados de la Sala de lo Constitucional. Imagínese cuánto dinero va a haber allá adentro. ¿Va a elegir el dinero o va a elegir las personas? No estamos listos para eso. Entonces, para mí es algo que tenemos que analizarlo, pero la postura mía con relación a eso. No podemos llevar una consulta popular, porque me interesa la sala, tiremos la consulta popular. Y si hiciéramos una consulta popular en este momento, para ver si sale el presidente o no sale, ¿qué pasaría? Muy bien. Patricia. Sí, pues en el mismo sentido, nuestro sistema es un sistema representativo y no vamos a venir a reformar la Constitución solo porque a un partido político se le ocurre y a conveniencia de ellos. Y además, yo creo que ¿por qué no empezamos mejor por reformar la Constitución para quitarnos el fuero? Eso creo que es algo que sí quieren los salvadoreños. Y no juguemos con nuestro sistema representativo. Carlos. Bueno, veamos si es cierto que entonces que la pregunta es, ¿y entonces para qué hablamos de participación? O sea que yo te voy a decir hasta dónde vas a llegar. Yo te voy a decir a ti, pueblo, hasta dónde vas a llegar. Tú no tienes derecho a hacer lo que y no tienes derecho a avanzar.
veamos si es cierto. Por eso estaba diciendo. Ah, por eso es que los que tienen la posibilidad, será el dinero, que se me hace que el dinero es el que ha llevado a los que están hoy ahí. Que se me hace que es justamente, mire hasta dónde, incluso destituyen funcionarios, lo cual no es su función. Y entonces, y veamos entonces qué es lo que están haciendo. ¿Por qué decimos nosotros que el pueblo se empodere? Es discurso, hombre, discurso vacío. ¿Qué decían antes? ¿Que podíamos avanzar a la democracia? Decían que no. ¿Cómo hubo que hacer para que avanzara? No, miren a dónde llevaron. Llevaron el pueblo al conflicto armado. Si no hubiera sido ese conflicto, no estuviera yo hablando aquí. No estuviera yo hablando aquí. Y era porque no estaba preparado el país. No, si el país estaba preparado, los que no estaban preparados eran los grupos económicos dominantes y el método que tenían para gobernar. Eso es lo que francamente les atasca y les el terror que les da. Es decir, al pobre no le des capacidad de decisión. Ramón. Mire, el tema de la participación ciudadana. Nosotros vemos mesas de diálogo para solucionar un problema en el cual hay 60, 80 personas, todos de la sociedad civil, perdón, en su gran mayoría. Es decir, sí se está trabajando en participación ciudadana. Inclusive invitan a los partidos políticos. La mesa para la seguridad que se ha instalado, está toda la ciudadanía representada ahí. Y es algo que lo ha impulsado el FMLN y nosotros lo hemos acompañado, estamos ahí. Pero si tú te vas a remarcar para atrás y empiezas a ver que empezamos con una democracia directa, ¿verdad? Donde todo, ayer en Roma, la democracia directa, en Grecia. Luego trascendió a una democracia representativa, porque imagínate tú, ¿cómo vas a darle decisión de cada una de las cosas a todo? Ahora hay mesas de diálogo, así es. Pero estamos en una democracia representativa, ¿verdad? Tenemos que hacer conciencia de eso. Y yo sí les digo, las mesas son lo suficientemente amplias como para hacer participación de cada uno de los elementos, de las personas que representan cada uno de los sectores de la sociedad civil, pero también para brindar solución, porque si nosotros vemos el tema de delincuencia, donde se le ha inyectado millones de dólares por todos lados, a donde se han puesto nuevos impuestos, y los resultados, porque yo esperé un resultado que el país pasara de ser el país más violento del mundo, con los índices delincuenciales más del mundo, a por lo menos el país número 20 o número 10, pero no pasamos del 1 y el 2 y le metemos recursos por todos lados. Muy bien, Patricia. Sí, pues mira, Manuel, yo no voy a entrar a responder ataques directos ni discursos de tarima que manejan algunos colegas, pero sí creo que ese discurso de división de la sociedad, de ricos y pobres, no nos lleva a ninguna cosa positiva y simplemente es como un intento de dividir a la sociedad. Eso creo que ya no debe ser tolerado por los salvadoreños, ya que aquí somos salvadoreños y todos queremos un mejor país. Creo que vamos a respetar las reglas, tenemos un sistema democrático, representativo, y eso no está en discusión. Carlos, ¿quiere agregar algo usted? Sí, yo quiero agregar algo más. Veamos lo que se dice. Sí, yo soy el que me inventé que hayan ricos y pobres en este país. El FMLN es el que inventó. ¿Qué es que están ahí? Eso no se puede estar discutiendo. Y si no hubieran pobres, entonces, ¿cómo se iba a hablar de pobres? Si solo hubieran ricos, ¿cómo se iba a hablar de ricos? Seríamos, es decir, por eso, y dice que los seres humanos somos iguales ante la ley. Y tendrá las mismas capacidades un pobre que un rico a la hora de ir a los tribunales. ¿Será verdad eso? Esa es la falacia. Y yo eso, perdónenme, que lo sostenga. Aquí, por ejemplo, el colega dice, mire, ¿qué hemos hecho con la criminalidad? ¿Qué hemos hecho con la herencia grande que nos dejaron? Es decir, ¿quiénes incluso hablaron primero? Hablaron de la mano dura, que se suponía que eso iba a ser el remedio. ¿Quiénes después hablaron de la mano súper dura? Pero eran los criminales, ¿o no? Eso hay que verlo ahí en los hechos. Desde su punto de vista, Carlos, si hablamos de criminalidad, ¿considera de que los partidos no quieren asumir la responsabilidad, mire, que les corresponde en el problema? No lo han querido estar asumiendo.
Es más, hasta se ha bloqueado en unos momentos determinados a la hora de las decisiones de hacer una verdadera apuesta de fondo para garantizar que se avance. No podemos decir que no hay avances. Son tan evidentes que es imposible callarlos. Pero es suficiente. No es suficiente. Hay que seguir trabajando más a profundidad. Y es más, hay quienes hasta se han retirado en momentos de la mesa de la discusión de esto. Y entonces esas cosas uno las debe de entender. El mensaje debe ser cómo logramos que todo el conjunto de la sociedad eleve su nivel de participación para frenar esa vorágine que está ahí. Pero eso implica no solo pensar que se debe reprimir el crimen, hay que reprimirlo. La delincuencia hay que reprimirla, pero hay que generar y hay que ir al ataque de las causas. Todo mundo coincide en que eso es estructural, pero queremos seguir manteniendo privilegios. ¿Cómo es eso? Entonces ahí es donde debemos nosotros trabajar para ir haciendo prevención. Hay que hacer represión, pero también hay que hacer reeducación, readaptación. Hay que dar reinserción porque resulta que el que hoy está detenido, mañana va a salir. ¿Y cómo lo vas a recibir allá afuera? Muy bien, escuchemos a Ramón Curi. Mire, yo sí creo que aquí estar pensando que si uno hizo atrás, que 20 años atrás, o que la mano dura, la supermano dura, toda esta cuestión ya es cosa del pasado, ¿verdad? Estar echando la culpa a otros, cuando la responsabilidad la tendremos nosotros, bueno, en mi caso, al llegar a la Asamblea Legislativa, y en el caso de los que están en la actualidad, la responsabilidad ya está. No podemos estar pensando, viendo hacia atrás cuando tenemos que dar el paso hacia adelante. Y yo al principio de la entrevista yo les decía, bueno, aquí estamos hablando de oportunidades, ¿verdad? Y me llama la atención que todos los partidos políticos, todos, en las elecciones pasadas para diputados y también en la campaña presidencial, se ofreció que se iba a aumentar al 6% del PIB, con relación al PIB, el presupuesto para educación. Inclusive en la campaña presidencial, hombre. Y estamos hablando aquí de oportunidades para jóvenes. Cuando estamos viendo que las brechas de educación no se cierran, entonces digo yo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos y decimos, bueno, entrémosle, si el presidente en su campaña dijo el 6% del PIB, con relación al PIB, si Arena en su propuesta, si nosotros en su propuesta, todo lo hemos hecho. Y eso es lo que está aburrido el pueblo salvadoreño, que lleguen, les ofrezcan y el día de mañana no les cumplen. No podemos ser mentirosos, tenemos que hablar con la verdad. Entonces yo lo que pido es que nos pongamos de acuerdo y veamos hacia adelante. Lo que pasó atrás, quedó atrás, y es cosa del pasado. Tenemos que empezar a ver hacia adelante y lo que hemos ofrecido cumplirlo. Así es simple, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a engañar al pueblo salvadoreño? Patricia. Sí, creo que pues ya van dos gobiernos del FMLN a hablar de criminalidades y echar las culpas antes, cuando sabemos que llevan dos gobiernos, ya es un poco triado, y los salvadoreños lo que queremos es que los que están en los puestos de gobierno y de decisión tomen decisiones y trabajen por El Salvador y no sigan buscando excusas que ya no engañan a la población. Creo que El Salvador ha tenido suficiente ya, cuando vemos que hemos llegado hasta a 103 asesinatos por cada 100.000 personas, o sea, una de cada 1.000 personas en El Salvador fue asesinada en el 2015 como consecuencia de la mal llamada tregua del gobierno con grupos criminales. Entonces creo que también pensemos mejor en ya dejar de echar culpas, que ya son cosas absurdas, y trabajemos por El Salvador. Hagamos legislaciones modernas y efectivas, aprobemos la ley de investigación científica para el banco de datos de ADN, que eso sí sería un golpe al crimen, aprobemos la búsqueda de todos los salvadoreños que desaparecen, porque hoy en día están desapareciendo 5 hermanos salvadoreños cada día que pasa en El Salvador. Esas son las cosas que tenemos que mejorar
y ya dejar pues esos discursos en que tratan de engañar a la población. Muy bien, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Definitivamente que hay mucho que hablar sobre las realidades del país y muchas decisiones que tomar en la Asamblea Legislativa. Por hoy cerramos este espacio de entrevistas. Le agradecemos a Carlos Ruiz. Gracias, Carlos, por estar con nosotros esta mañana. También agradecemos a Ramón Curi y, por supuesto, le agradecemos a Patricia Valdivieso. Gracias, Patricia. Gracias, Manuel, y un saludo a los televidentes. Y vamos a votar y sigamos con nuestro sistema democrático y en libertad. Muy bien, nosotros cerramos este espacio de la entrevista de Hechos AM. Mr. Don presentó. Saludamos nuevamente a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM, porque les recordamos a usted que este espacio de entrevistas también se transmite por la radio y ahí están nuestros compañeros en el programa Buenos Días. Por supuesto, Manuel, interesante los aportes y los diferentes temas que se estaban abordando en la entrevista. Y sabes, quiero aprovechar estas pantallas para comentar un poco quién será nuestro invitado este día. Vamos a estar hablando con Mario Miranda, él es director ejecutivo de la Autoridad Marítima Portuaria. Vamos a estar hablando sobre ley de marinos mercantes, entre otros temas. Así que la invitación, ahí está. Así es, vamos a estar pendientes también del espacio de entrevistas que tienen ustedes ahí en Buenos Días. Que tengan un excelente inicio de mes. Y nosotros así cerramos este espacio de saludos, opinión, y vamos hasta la sala de Noticiero Hechos. Muchas gracias, Manuel, a ti y a tus invitados por la entrevista de esta mañana. Y bueno, como ven nuestros televidentes, ya estamos enlazados también con nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes arterias con información importante. Así es, tenemos a Marcela desde el Boulevard del Hipódromo, a nuestro compañero Antonio Valladares, quien se encuentra en un punto de San Salvador. También le damos la bienvenida a nuestro compañero Néstor Hernández, quien se encuentra en Alameda, Araujo, y también a nuestro compañero Enrique López, quien él todavía le sigue dando seguimiento y se encuentra justamente en la carretera Santa Ana. Bien, comenzamos entonces con Enrique. Adelante, Enrique. Compañeros, el panorama ha cambiado totalmente en este lugar, hablando del tráfico vehicular. En días anteriores a esta hora, el tráfico era un total, pues colapsaba totalmente. En imágenes, en estos momentos, les voy a mostrar cómo el tráfico está fluyendo, pues sin ningún tipo de inconveniente. Primero son los automovilistas que se dirigen hacia Santa Ana. Este es el carril que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y también del Fovial han habilitado, pues aproximadamente hace una hora y media. Para usted, amigo televidente que nos acaba de sintonizar, este día fue habilitado este tramo donde se está construyendo todavía una bóveda que pasa justamente por debajo de esta carretera. Estos trabajos son para evitar que en la época de invierno se vuelva a inundar como en años anteriores ha ocurrido. Ahora, este es el resultado de haber habilitado la carretera esta mañana. Vemos que el tráfico está fluyendo sin ningún tipo de problemas. Ahora, lo que sí nos hacían bastante la recomendación es los trabajadores de las distintas empresas que están alrededor de este lugar, es la necesidad de una pasarela. Por el momento, los gestores de tráfico son los que detienen el tráfico en esta zona para poder pasar, como ustedes lo pueden ver al fondo de la imagen, ya que son muchos los trabajadores que salen de las empresas o que ya es su hora también de entrada y se les dificulta bastante. Así es que eso sería pues la solicitud que le realizan a las autoridades. Por lo demás, compañeros, como ustedes pueden ver en las imágenes, el tráfico totalmente despejado, incluso también los conductores que se dirigen hacia la zona de Santa Tecla, un panorama que desde hace aproximadamente 5 meses no lo podíamos observar y que este día ya ha sido habilitado ese tramo de la carretera, lo que permite el tráfico fluido sobre este sector. Esa es parte de la información del tráfico vehicular, compañeros. Muchas gracias, Enrique. Hace unos minutos que nos enlazábamos contigo y recién se estaba habilitando el paso y bueno, veíamos la carga vehicular, la cantidad de vehículos que estaban todavía a la espera y hasta entonces empezaba a fluir. Vemos que es, pues si la diferencia es notoria, ya a esta hora está fluido, sin mayores inconvenientes, y se concluye entonces con casi 5 meses, decías tú, de trabajos que se habían estado realizando en esa zona y que habían estado generando muchas complicaciones a los automovilistas. Muchas gracias por la información, nos quedamos con esas imágenes, pero también otro de nuestros equipos nos tiene información de tráfico vehicular. Nos estamos enlazando también con Néstor Hernández, que está en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Hola, Néstor.
Hola Célida, compañeros en el estudio, amigos televidentes, acá en la Alameda Manuel Enrique Araujo, quiero llevarles la información porque el tráfico, al menos hasta esta hora de la mañana, no está tan complicado. Les vamos a mostrar, nos vamos a desplazar exactamente. Acá estamos en la intersección con la calle La Reforma, una calle que al menos hasta esta hora vamos a mostrarles que no hay mayores inconvenientes en cuanto al tráfico. Sí hay mucho vehículo que viene llegando o trasladándose porque va en su sentido ya sea hacia la zona de Santa Tecla o los que van bajándose a la zona de El Redondel, donde está la Plaza Las Américas o Plaza Salvador del Mundo, pero el tráfico no es tan complicado, es únicamente de esperar a que cambie el semáforo, pase de, por supuesto, de rojo a verde. Por lo demás, están avanzando y vean, los que vienen bajando de la calle La Reforma también no es un tráfico tan complicado. Están bajando y únicamente también hay que esperar al cambio del semáforo y no hay mayores problemas para poder avanzar. Así que eso es importante. Y el hecho también de que se respeten las leyes de tránsito, tal como lo estuvimos hablando hace unos momentos con el subcomisionado de la Policía Nacional Civil, porque acá sabemos también que viene una buena cantidad de personas, mucha población que viene trasladándose, acá hay, por supuesto, paradas de transporte colectivo acá muy cerca, importante porque se baja mucha población, una zona donde hay muchos lugares, muchas empresas también que vienen y deben trasladarse la población por las líneas peatonales, y eso es importante respetarlo, porque así se puede tener una mejor convivencia en este caso, para que se pueda mejorar el paso de las personas y de los automovilistas. En el caso de los automovilistas, vean, acá hay una parada de autobuses donde al no respetarse o al llegar varios autobuses a la misma hora, esto se genera tráfico vehicular porque incluso a veces se obstaculizan las dos vías con los que van con sentido hacia Santa Tecla, y ahí es donde se complica un poco el paso. Por lo demás, así está el tráfico a esta hora de la mañana, compañeros, en la Alameda Manuel Enrique Araujo y calle La Reforma. Gracias, Néstor. Bueno, vamos a enlazarnos con otro de nuestros equipos también a esta hora. Ya la veíamos en la multiventana, se encontraba lista, y por eso enlazamos a continuación con Marcela Rivera, quien tiene también reporte a esta hora para todos. Nuevamente, muchas gracias, Néstor, por tu informe y por tu reporte. Marcela, enlazamos contigo. Adelante. Bueno, les voy a dar una muy buena opción para que usted, amigo televidente, que ya se va a dirigir hacia su trabajo, pueda hacer uso de esta vía que está completamente fluida. Y este es precisamente el bulevar del Hipódromo. Estamos viendo los vehículos que vienen subiendo de la Zona Rosa buscando el Paseo General Escalón, y los que vienen de la Avenida La Capilla, es decir, de los centros comerciales de Redondel Naciones Unidas, y que está fluyendo sin mayores inconvenientes. Incluso al momento de incorporarse en este redondel no tienen ningún tipo de complicaciones, así que esta es una muy buena ruta para que usted, amigo televidente, pueda transitar. Les vamos a mostrar otro tramo para que usted también lo tome muy en cuenta si usted se dirige hacia el Paseo General Escalón. Está bastante, bastante despejado en el sentido que conduce hacia la Avenida Revolución, y también pocos vehículos que están circulando en el otro sentido. Así que esta es una muy buena opción. Este es el bulevar del Hipódromo y la Avenida La Capilla. Bien. Libre, gracias. Despejado. Afortunadamente hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela Rivera, por el informe del tráfico. De inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Antonio Valladares. Él nos va a hablar acerca del 86 aniversario de los pioneros de la revolución en El Salvador. Adelante, Antonio. Buenos días, así es, nos encontramos precisamente en el muro norte del cementerio de los Ilustres. Como pueden observar, acá se ha colocado una pancarta y una serie de objetos en conmemoración al 86 aniversario de los pioneros de la revolución en El Salvador. Como pueden observar, ahí se encuentran Farabundo Martí, Alfonso Luna, Mario Zapata, como parte de lo que se está conmemorando este día. Para remontarnos un poco a la historia, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Pues básicamente, Farabundo Martí y junto a las otras dos personas fueron capturados el 19 de enero de 1932 y posteriormente el 22 de ese mismo mes fue que estalló la insurrección campesina en el occidente del país, y estas tres personas también fueron fusiladas precisamente acá, en este lugar, el 1 de febrero de 1932. Por esa razón es que se han colocado acá y se estará conmemorando este evento. Cabe mencionar, ya vinieron algunos de los diputados de la Asamblea Legislativa pertenecientes al grupo parlamentario del FMLN, quienes también estarán participando en este evento. Todos los detalles sobre lo que se realice acá durante la mañana se lo estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a la 1:30 de la tarde. Muchas gracias, Antonio. Parte de las actividades que estará realizando el FMLN este día y que por supuesto le daremos cobertura. Más adelante también le estaremos
presentando más detalles al respecto. Le hemos presentado un panorama de cómo está el tráfico vehicular en diferentes arterias. Estábamos monitoreando para las personas que se dirigen al occidente o vienen del occidente del país. Ha sido habilitado un tramo que durante meses lo habían estado trabajando las autoridades y que de momento ya no hay problemas, no hay dificultades en la circulación. Acá en San Salvador también estábamos verificando y pueden ustedes observar cómo está de complicado en las principales vías. Saturado luce el mapa a esta hora, lo verificábamos también más temprano, como bien decía Célida, y ahora tenemos este reporte donde si nos acercamos a esta, tal vez podemos acercarnos ahorita a hacer un acercamiento a la... Exacto, muchísimas gracias. Miren, era la Panamericana la que se miraba más grande y esta X, justo el punto medio de la X, debe ser esta zona donde se unen el Boulevard Los Próceres, ¿sí? Es correcto, con la Romero y aquí viene la Panamericana. Justo eso es donde tenemos presencia policial, donde se desvían los vehículos que van a tomar la Manuel Enrique Arau y los que van a agarrar el Boulevard de los Próceres. Presencia policial adelante también en la zona del CIFCO, en ese cruce, ahí está el Museo David J. Guzmán, ahí está también la presencia policial. Presencia policial en el lado de la Boulevard Los Próceres, en el sentido del carril que va a buscar también a la Manuel Enrique Araujo. Congestionamiento, indicador leve, indicador grave. Ahí hay un Wazer que va, otro Wazer que va, vean ustedes, son los carritos que ven. Más presencia policial en este lugar. Aquí hay una alerta también cerca de un centro comercial ahí en el Boulevard de los Próceres. Tenemos una alerta, no sé si vamos a alcanzar a verla. Es justo antes de llegar al Estadio Cuscatlán, vea usted, sí. En el sentido, sí, ahí nos van a dar el reporte de lo que se... Ok, bueno, un hoyo para que esté reportado es porque debe ser de consideración, así que tomarlo en cuenta. Y ahí está la zona también del Árbol de la Paz. Vea usted, toda la línea roja se prolonga, saturadísimo. Y ahí estamos en la 49 también, donde hay bastante tráfico. De mujeres. Le contamos de quiénes se trata en la siguiente nota. Uno de los ejes principales en la plataforma de trabajo de Jacqueline Rivera, candidata a la alcaldía de San Salvador por el FMLN, es el empoderamiento de la mujer en el municipio. Propone el fortalecimiento de la unidad de género, atención en educación y salud, así como también la facilitación de créditos para este sector. Organizar a las mujeres es una política central de la nueva gestión municipal. Que las mujeres conozcan a plenitud sus derechos, también es una política de la próxima gestión municipal, para que los puedan ejercer. Pero cada encuentro que tenemos en las comunidades, y que yo converso con las mujeres y le digo, mujeres, debemos de ejercer plenamente los derechos que consagra la ley de igualdad. Debemos de compartir las responsabilidades en todos los espacios de nuestras esferas de desarrollo. Organizaciones aglutinadas en la Federación Democrática Internacional de Mujeres firmaron un pacto de adhesión para brindar apoyo a Rivera. Sus representantes aseguran que el papel de la mujer en la ciudad ha pasado a segundo plano. No va a ser fácil para nosotras como mujeres, ¿verdad? No va a ser fácil encontrarnos con todo ese sistema patriarcal, pero estamos conscientes de que venimos luchando para tener una futura alcaldesa y para nosotros. Como organizaciones de la FEDIN proponemos retomar políticas concretas en materia de los derechos humanos de las mujeres que se impulsaron en años anteriores. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía, el 53% de la población de San Salvador son mujeres. Por esa razón, Jacqueline Rivera asegura que es fundamental que este sector tome un papel protagónico en la transformación de la capital. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego. Y mientras tanto, el candidato alcalde de San Salvador por el Partido Arena, Ernesto Mason, llevó a cabo una jornada médica en varias comunidades de San Salvador. En esta actividad también se entregaron materiales para la construcción de viviendas de personas que se encuentran en zonas de riesgo. Hay que poner la alcaldía de San Salvador al servicio de la gente y tener un alcalde y concejales que seamos de territorio, que estemos permanentemente visitando a la gente, conociendo sus necesidades, sus problemas y resolviéndoles en la medida de lo posible. Espero pues pronto poderles servir junto a nuestro equipo. Bueno, y Ernesto Mason también realizó una visita al mercado La Tiendona para compartir su propuesta municipal con los comerciantes del principal centro de abasto del país. Estas actividades se intensificarán después que inicie la campaña para consejos municipales el 3 de febrero.
y el precandidato a la presidencia de la República por el principal partido de oposición, Carlos Calleja, visitó la zona industrial de American Park. ¿Con qué objetivo? Para acercarse a inversionistas y trabajadores y presentarles su plataforma de trabajo. Inversionistas y colaboradores de la zona industrial American Park tuvieron la oportunidad de expresar sus principales inquietudes y necesidades a través de la plataforma Visionarios que impulsa a Carlos Calleja, precandidato a la presidencia por el partido Arena. Ustedes dirían que somos no partidarios porque creemos en la unidad, creemos en una nación junta, y una vez tú quedas de presidente, quiero que sepas que tendrás todo el apoyo de cada una de las personas que tú estás viendo aquí. El aspirante a la candidatura presidencial asegura que escuchar los diferentes sectores de la sociedad le permite recolectar insumos para su visión de país, pero también insiste en que es importante replicar las buenas prácticas que otros implementan, como lo hace la compañía Lig, que marca una diferencia en la contratación de su fuerza laboral. El 40% está conformada por personas que son excluidas, como es el caso de expandilleros, personas con discapacidades y enfermedades como VIH. En un país donde hay mucha necesidad, pero también donde hay mucho potencial y donde unidos podemos realmente transformar la realidad. Alguien muy inteligente dijo, uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Y es la verdad, o sea, los cambios no se dan desde el margen, se dan actuando. Además de ofrecer empleo, la empresa Lig desarrolla las capacidades del recurso humano a través de clases de inglés y computación. American Park está conformada por 25 empresas donde laboran más de 10.000 personas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Abrego. Bien, bueno, tenemos parte de la actividad política que se está viviendo en el país. Creo yo que son una cantidad de actividades que están desarrollando a diario. Nosotros como Noticiero Hechos y como Red Salvadoreña de Medios tratamos de ponerle a usted sobre la mesa lo que está ocurriendo en el ámbito electoral con los diferentes partidos para que conozca las plataformas, para que conozca los proyectos que se están impulsando. Bueno, vamos a ver. Que nos tiene detalles. Adelante, Gerardo. Gracias, muy buenos días nuevamente, compañeros. Comentarles corrido sobre la calle 5 de Noviembre, esto en la colonia Guatemala, en el sentido, vamos en el sentido que va hacia Soyapango, para poderles mostrar cómo se encuentra la carga vehicular. Es bastante complicado para todas las personas que transitan por este punto muy importante. Ayer hablábamos que estaba complicadísimo la 5 de Noviembre, pues hoy igual está de la misma manera, complicado en ambos sentidos, compañeros. Bueno, tenemos el panorama del tráfico. Definitivamente que creo yo que hay que tomar precauciones en cuanto a tiempo, si se tiene que hacer alguna diligencia, si se tiene que cumplir con alguna cita. Yo creo que es importante tomar la precaución siempre, salir temprano para evitarse estar, digamos, tarde por un congestionamiento. Precisamente, Manuel, es de tomarlo en cuenta siempre. Si tenemos alguna cita o algo que hacer en horas tempranas, mejor salir un poco más antes de nuestras casas, ya que sabemos que toda esta arteria son las personas que vienen del sector de Soyapango, el sector de San Martín, tiende a circular por esta zona buscando agua caliente, luego la calle 5 de Noviembre, o de igual manera, en este caso nosotros vamos buscando ese Soyapango o incluso la Troncal del Norte. Bien, muchísimas gracias, Gerardo Borja, por el reporte del tráfico el 5 de noviembre. Vemos de que sí hay carga vehicular, pero también está transitable. Y también escuchábamos la recomendación de nuestro compañero. Hay que tratar de salir lo más temprano posible para así evitarnos este tipo de trabazón. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Buen día, compañeros. Buen día para ti también. Bueno, también queremos comentarle que el Viceministerio de Transporte, en cooperación con la empresa privada, lanzó un proyecto para mejorar el servicio de transporte público. Y es que entre las quejas más frecuentes de la población están las disputas de vía y violaciones al reglamento de tránsito. Es lo más común. Y solo el año pasado se impusieron 37.000 esquelas y en lo que va del año se contabilizan más de 3.000 sanciones a conductores del transporte público. Es que actualmente 19.000 motoristas están carnetizados en el país. El programa de información se implementaría a nivel nacional y 14 rutas iniciarían las capacitaciones en los próximos días. Habrá que tratar de conocer cómo funciona esto. Mando estos conductores que permita tener, digamos, conductores que tengan más
conciencia sobre la conducción en el transporte público. Hoy es 1 de febrero y más temprano le comentábamos que es el último día para presentar excusas ante el Tribunal Supremo Electoral para las personas que salieron sorteadas, que formaron parte de la Junta Receptora de Votos. Hoy es el último día que usted puede decir por qué no puede, digamos, participar en este tipo de actividades. Precisamente ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera para que nos cuente cómo está la afluencia de ciudadanos. Marcela, vamos contigo. Así es, muy buenos días, compañeros. Como pueden observar en las imágenes, me he trasladado hacia el Tribunal Supremo Electoral y esta es la fila de personas que están esperando a presentar la justificación del por qué no pueden cuidar las urnas durante las elecciones del 4 de marzo. Algunos de ellos se despertaron desde muy temprano para ser precisamente los primeros en pasar. Otros también han tenido que venir por segunda ocasión porque los requisitos no los pudieron traer el día de ayer, así que tuvieron que madrugar nuevamente para poder presentar esta justificación. Hemos conversado con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron del por qué no pueden cuidar las urnas para los próximos comicios. Pues porque mi hijo no puede participar porque no habla, no escucha. Y también para mí, pues, decirles que es bien repudiante lo que ha hecho este presidente. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde San Cristóbal. ¿Cuántas horas de camino hasta acá? 2 horas. ¿A qué hora se levantaron? A las 3 de la mañana. Oh, mira, usted es de esa elección. Pues para mí bastante mal. ¿Por qué? Porque él no pudo mandar, pues sí... Para mí debería de haber seleccionado las personas que saben leer, que saben escribir, para hacer ese tipo de trabajo. Y así como los ha llevado el citatorio, pues que los hubiera mandado también para los pasajes, para venir hasta acá, porque yo he venido ayer y he venido ahora. Coménteme, ¿a qué hora se levantó usted para ser una de las primeras? A las 3 de la mañana. ¿A qué horas vino acá? Antes de las 5 de la mañana. ¿Usted va a poder cuidar las urnas? No, por eso vengo a justificar, porque no puedo estar en la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? No puedo. Tengo un problema asmático, entonces yo traigo una constancia para justificar ese, ¿verdad?, motivo, ¿por qué no voy a poder? Porque no sé leer ni escribir. Por eso vengo a que me autoricen que no puedo prestar los servicios a donde ellos me han colocado. ¿Es primera vez que viene? Sí, primera vez. ¿Desde dónde viene usted? Vengo de Apopa. ¿A qué hora se levantó para poder venir temprano? Vine aquí como a las 4:30, me he venido hasta aquí. Bueno, esta es parte de la información que les tengo con respecto al último día que tienen los ciudadanos para presentar la justificación de por qué no pueden cuidar las urnas para estos próximos comicios. Se tiene un estimado que alrededor de 150 personas vienen diariamente para presentar precisamente este tipo de excusas. Así la fila que se mantiene desde muy temprano, compañeros, ya se tiene previsto que continúe aumentando en lo que va de estos minutos. Marcela, un punto importante sobre esto es que el tribunal ha dicho que si va a presentar constancias médicas, se pueden poner sanciones también si la constancia pues es un dato que no es certero, ¿no? Así es, así como también estarían poniendo sanciones para las personas que no cumplan con esta selección, es decir, que no asistan a las capacitaciones y que no tengan una justificación válida por el cual no puedan cuidar las urnas. Y recordemos que estas multas van desde los 25 hasta los $114, así que es importante que los ciudadanos también tengan los motivos suficientes y que también sean aprobados por el tribunal para que sean exonerados o también de esta forma poder incorporarse a lo que resta de las capacitaciones, porque también se nos comentaba de que esas estarían finalizando por lo menos 3 semanas antes de las elecciones. Bien, Marcela, parece que no ha sido una buena idea esto. Creo que es la primera vez que tenemos en El Salvador que se van a realizar o que se realice este tipo de sorteo en el que las personas literalmente son sorteadas, porque se consideran sorteados, por eso están ahí y dicen no puedo ir, no puedo atender el llamado de la Junta Receptora de Votos. Marcela, la mayoría de excusas, como ya veíamos, pues tienen que ver con el aspecto de salud y no saber leer y escribir, pero ¿no te has encontrado a nadie que te diga, mire, simplemente no quiero y vengo porque no quiero ser parte de la Junta Receptora de Votos y estoy dispuesto a pagar la multa, pero prefiero pagar la multa a ir? ¿No has visto ese tipo de persona? Fíjate que por el momento
momento no, las excusas más que todo son por salud, porque no se puede leer o escribir. Esas son básicamente las excusas que se nos ha presentado por el momento, pero imagino que más de alguno estaría dispuesto a pagar esa sanción con tal de no cuidar las urnas para los próximos comicios. Yo creo que aquí podemos agregar que también hay un factor cultural, Marcela. Ayer nosotros hacíamos el comentario que, bueno, ¿cuántas personas están sin empleo en este país en la búsqueda de una oportunidad? Sabemos que habrá un reconocimiento económico, obviamente, para las personas que integren las juntas receptoras de votos, que vayan a participar ese día y que además están ejerciendo un deber y un derecho que tenemos como ciudadanos. Pero también yo recibí una cantidad de comentarios ayer y me decían, el problema es que la gente va a ir y ni siquiera le pagan en el momento. ¿Es una percepción ciudadana o es que realmente es lo que ocurre cada vez que se realizan elecciones y obviamente hay quejas de la población? El mecanismo es el siguiente, se les iban a entregar $10 durante el tiempo previo y luego los otros $15 a completar los $25. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien estuvo con nosotros en el espacio de la entrevista, dijo que eso era lo que el tribunal podía en este caso pagar, porque él decía incluso que en otros países decía la gente va, participa, pero no se le paga absolutamente nada. Es que en realidad, Manuel, yo considero que no deberíamos hacerlo en función o pensando de que, bueno, habrá un reconocimiento económico. Al final de cuentas es un deber y es un derecho que tenemos como ciudadanos de participar también en los temas electorales. El problema es acá, y lo decíamos, hay un factor cultural. La gente se ha quejado en su mayoría por este sorteo que se hizo y por haber sido seleccionados. Pues que nadie quiere ir. Nadie quiere ir. La gente quiere, o muy pocas personas. A ver, ¿qué hubiera pasado si, en primer lugar, por qué lo hacemos 2 meses antes de la elección? Hay gente que seguramente tiene planeado algo para ese fin de semana. ¿Qué tal los que ya tenían boletos aéreos o pensado salir del país y les dicen no puede salir del país porque tiene que ir a cuidar la junta receptora de votos? ¿Por qué no hacerlo con más tiempo? Tribunal Supremo Electoral, primero, ¿por qué no hacerlo? O prever que no iban a haber suficientes miembros, tengamos de respaldo esta lista y vamos a hacer el sorteo ya 6 meses antes. Porque, y segundo, Manuel, fíjate, Carlos, perdón. Hay un elemento que es importante y yo creo que hay que recalcar esto, que esto es producto de una resolución de la Sala de lo Constitucional. La Sala dijo que los miembros de organismos temporales, en este caso la Junta Receptora de Votos, tienen que ser gente que no esté vinculada directamente a los partidos. Pero, ¿y por qué no hacer una alianza con algunas universidades también? Otra también. Estudiantes que están saliendo de las carreras, que ya están prestando servicio social, ¿por qué no hacerlo? Que el tribunal les extienda una carta donde han completado obras sociales. Sí, y ahí te cumplís este problema de la cantidad de personas que han llegado justificando porque no saben leer ni escribir. Sí, que más no van allá, a entender cómo colaborar en el proceso. Y más allá de la decisión de la sala, que es lo que motiva esto directamente, como bien apunta Manuel, el cambio porque los miembros no son suficientes, porque la sala dijo los que tengan vinculación política no pueden permanecer en las mesas. Entonces, ¿de dónde sacamos gente? Dijo el tribunal. Bueno, se les ocurre la brillante idea, vamos a hacer un sorteo y que a la garduña los salvadoreños que queden lleguen. ¿Por qué no haber pensado en tener una nómina antes de ciudadanos de respaldo para cuidar las juntas receptoras de votos? Creo que es aprendizaje para el Tribunal Supremo para implementarlo para elección ya del otro año, por Totalmente. Cualquier cosa que pase. O si no, abrir un registro voluntario. ¿Por qué no también? Seguro hay personas que quieren ir y que claro, dicen, híjole, sí. Yo no salí en este sorteo y yo sí quería ir. Y que aquí también se puede solventar lo de que las personas que están buscando trabajo pueden decir, exacto, okay, es remunerado, personas, es voluntario, sí. La lista por está abierta. Por un día del trabajo, claro. Bueno, y le recordamos la fecha, 1 de febrero, último día para que se pueda presentar excusas para las personas que han salido sorteadas en este mecanismo que puso en marcha el Tribunal Supremo Electoral. Hoy. ¿Cuándo es el último día, Manuel? Hoy. Este día. Bueno. Última oportunidad y bueno, ya veíamos ahí la cantidad de personas que están esperando. Ahora, llama la atención y Marcela nos decía, muchas de estas personas son de las que vinieron ayer y no traían todos los requisitos, así que les tocó regresar este día. ¿Qué pasará con las personas que hoy sea su primer día, que llegan a hacer esta solicitud y de repente les dicen, mire, pero usted no trae los requisitos? ¿Será que van a dar una prórroga para que puedan llevar la documentación? ¿Será que van a extender el horario también? ¿O tendrá que ir? Yo pregunto, ¿qué era más fácil, hacer esto o promover una reforma express de la ley o el reglamento donde estipule el número de miembros en las mesas, en las juntas receptoras de votos? Podrías haberlo cambiado también.
Exactamente, fíjate que esto, como decíamos, tiene su raíz en una resolución de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional lo envía a la Asamblea Legislativa y es la Comisión de Asuntos Electorales la que establece algunos de los mecanismos que luego pasan al Tribunal Supremo Electoral. Entonces te digo, es un proceso largo en el donde se dan este tipo de cambios, porque la mayoría de cambios electorales que hemos vivido a lo largo de los últimos, ¿qué? 3, 4 años han sido producto de decisiones tomadas vía Sala de lo Constitucional por, digamos, demandas interpuestas y aceptadas. Que salió a bailar en tu entrevista el tema, sí, ahí claro. Lo veíamos. No, porque fíjate que este es un año importante, porque de hecho varios de los magistrados de la Sala de lo Constitucional terminan su periodo y será la Asamblea 2018-2021 la que tiene que elegir a los nuevos miembros. ¿Por periodo? Sí. De 9 años. Qué importantes. Ahí le compartíamos la información y hacíamos un poco de debate acá. Yo insisto que hay un factor aquí cultural. La verdad es que los salvadoreños no deberíamos haber protestado. No debería ser lo común que estemos protestando por haber sido seleccionados a ir a participar en algo que nos corresponde hacer. Que todos deberíamos estar contentos. Es una pena que ocurra de esta manera. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Enseguida regresamos con más. Bueno, vamos a continuar con más información en este día 1 de febrero. Vamos directamente a temas que nos interesan a todos por situaciones como la siguiente. El presidente Salvador Sánchez Serén inauguró la primera etapa del Centro de Resguardo Metropolitano en el que se va a atender a adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. También se preparan para la reinserción familiar y social. El Centro de Resguardo se ubica en las instalaciones donde anteriormente funcionaba el Complejo de Integración Social para la Niñez y Adolescencia en el municipio de Ilopango. Para su construcción se invirtieron más de 1.2 millones de dólares provenientes de Fantel, ISNA y del gobierno central. Muchos niños y jóvenes. El nuevo resguardo metropolitano cumple las normativas internacionales de Naciones Unidas, ofreciendo condiciones dignas con enfoque de derecho y se enmarca en las competencias del ISNA, conferidas por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, LEPINA, y responde a la Ley Penal Juvenil en el artículo 58. Hay 5 hechos que usted debe conocer y se los presentamos a continuación. En materia de seguridad, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entregó una flota de 40 patrullas, 23 vehículos tipo pickups particulares y 170 motocicletas para los trabajos del Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil. La inversión en los vehículos supera los 2.9 millones de dólares. Con estas acciones de las autoridades de seguridad, se espera reducir en un 154% el hacinamiento carcelario. Así es, hacinamiento que llega al 300%, pero también les contamos que la División de Tránsito de la Policía presentó estadísticas de accidentabilidad de las últimas horas. Al menos 38 percances han dejado como saldo a 6 personas fallecidas y 21 lesionadas. Fueron detenidos 13 conductores peligrosos, según la policía, otorgando a diario las estadísticas de accidentes, busca concientizar a la población, aunque los automovilistas son bastante vulnerables y se estima que a diario muere uno en accidentes de tránsito. Según la policía, siguen siendo los que ocasionan la mayoría de accidentes. Bueno, y por otra parte, el Ministerio de Turismo presentó una investigación sobre el nivel de desarrollo administrativo y organizativo de 11 municipios ubicados en la franja costera del país. El diagnóstico busca sensibilizar a actores claves del sector público y privado sobre la importancia de las administraciones y organizaciones turísticas. En este participaron más de 300 actores industriales, conscientes de las oportunidades y retos que conlleva incursionar en el rubro. Y en temas electorales, el candidato a la alcaldía de Santa Tecla por el FMLN, Vicente Coto, presentó su propuesta sobre las obras que pretende implementar en el municipio si gana las elecciones. La propuesta se llama Obras de Solución a Grandes Problemas. Entre ellas está la creación de un equipo que ofrezca soluciones inmediatas, la construcción de una rampa de acceso al Boulevard Monseñor Romero y un parque colectivo en la zona de Ciudad Merliot. Y en materia económica, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, fue tajante y dijo
que es imposible entregar una pensión de $300 mensuales a cada veterano que participó del conflicto armado. Son 78,000 aproximadamente. Esto porque el fisco, dice, no cuenta con los recursos suficientes para tal responsabilidad, refiriéndose a lo aprobado en la Asamblea Legislativa por los partidos Arena y Gana. El funcionario dijo que será decisión del presidente de la República vetar o no este decreto. Bien, en temas deportivos habíamos hablado también sobre la actividad de la selección de fútbol play, y es que se ha dado a conocer una nueva convocatoria por parte del profesor Rudis Gallo para las competencias amistosas que tendrá la selección, las cuales incluyen en unos cuantos meses, ya en cuestión de semanas, el torneo de verano que se ha vuelto una tradición en las playas en Costa del Sol, donde la selección de fútbol playa ha recibido a selecciones de primerísimo nivel, entre ellas España, Brasil, Portugal, que han sido muchas de estas, sobre todo la brasileña y la portuguesa, en su momento campeonas del mundo. Así que prepara compromiso la selección de fútbol playa, ya comenzaron a entrenar. La concentración dentro de poco también incluirá temas como la preparación específica de acuerdo a los rivales que se confirmen, porque no se han dicho todavía quiénes serán estas selecciones que vayan a disputar los torneos amistosos con la selección de El Salvador en este año 2017, un año que sabemos, 2018 más bien dicho, un año que sabemos que no es de mundial, pero que sirve de muchísima preparación para depurar el grupo de seleccionados que tendrá en cuenta el profesor Gallo para la eliminatoria que se vendrá en los primeros días del año 2019, cuando sí hay Copa del Mundo. Continuamos con las noticias. En este 1 de febrero vamos a ir con el periodista Néstor Hernández, quien nos tiene un reporte desde la zona de la Plaza Italia. Néstor, te escuchamos. Aquí, compañeros, en la Plaza Italia, lo que le queremos mostrar es que el tráfico está bajando poco a poco, al menos sí se puede apreciar, vamos a verlo en estos momentos, que los vehículos están intentando pasar sobre todo la zona de, pasando de San Salvador, buscando la plaza, la zona de la San Benito, Colonia San Benito, que de momento no hay mayores problemas en cuanto al tráfico. Vean que vienen desplazándose todavía algunos vehículos, pero no es una cantidad tan grande que va a generar algún tipo de tráfico. Acá en la avenida La Revolución, por ejemplo, está bastante, bastante libre, no hay mayores problemas para poder circular, y así que las personas que van todavía buscando su lugar de trabajo, sabemos que muchos ingresan hasta eso de las 8, 8.30 de la mañana, todavía pueden ingresar por acá, no van a tener ningún problema buscando la zona del Espino, y así a esta hora de la mañana. Vean que el transporte público todavía está trabajando desde muy temprano y a esta hora se mantiene, baja una buena cantidad de personas por acá buscando ya su lugar de trabajo, y eso es importante porque la población se está desplazando sin mayores problemas. Nuevamente veremos acá la zona de la Avenida La Revolución, donde viene ingresando la cantidad de vehículos que ven desde el sector de la Alameda Manuel Enrique Araujo, los que vienen también desde el sector de Santa Tecla, y así van trasladándose. Sí se ve bastante vehículo todavía, pero no genera ningún reporte de tráfico, al menos esto es importante porque así están avanzando. Así, en cuanto a la información, compañeros, vean, no hay mayores problemas en la zona de la Plaza Italia. Muchísimas gracias, Néstor Hernández, por el reporte del tráfico. Bien, es momento de que conozcamos un poco acerca de la nota académica. Le comento que la Embajada de Taiwán abre convocatoria para que personas interesadas puedan aplicar tanto a licenciaturas como maestrías y doctorados. Marcela Rivera nos amplía. Bueno, muy buenos días. ¿Alguna vez usted ha escuchado de las becas que ofrece la Embajada de Taiwán? Bueno, desde el 2004 hasta la fecha se han beneficiado a más de 100 personas, y esto en las diferentes especialidades, tanto en licenciaturas, maestrías y doctorados. Veamos cómo puede aplicar una persona para este beneficio. Estudiar en el extranjero es el sueño de muchos, pero la realidad de pocos. Algunos continúan preparándose en universidades nacionales, sin olvidar que tendrían mayores oportunidades laborales con un título de otro país. Pues la verdad es que hay mayores oportunidades como crecer como persona e incluso integrarte a organizaciones. Ten la oportunidad de aprender un nuevo idioma, la oportunidad de que puedas crecer laboralmente, y sin embargo también tenés aquella oportunidad de poder tener más posibilidades de poder quedar en un buen empleo. Estudiando en el extranjero uno tiene más oportunidades de trabajo.
Y en cambio acá eso es lo malo del pueblo de El Salvador, que no da muchas oportunidades a los jóvenes para estudiar, para trabajar. Desgraciadamente el país sí te ofrece oportunidades, pero son muy limitadas en algunos casos. Y el país, otros países te ofrecen oportunidades mejores. Uno de los factores que influyen en que las oportunidades de estudiar en otro país mediante una beca se pasen por alto es el desconocimiento. La educación y la preparación de nuestros jóvenes es necesaria para el desarrollo integral de nuestro país. Actualmente existen lugares como la Embajada de Taiwán, que facilita el estudio en ese país y año con año abre convocatorias para que personas puedan conocer sobre las becas y aplicar. El interesado puede elegir una de las dos opciones que ofrece. Una es la Beca Taiwán MOFA 2018, que consiste en que el beneficiado tendrá un año máximo para aprender el idioma mandarín antes de cursar los estudios universitarios. Y la segunda opción es la Beca Taiwán ICDF 2018. En esta, el becario cursará los estudios universitarios en inglés. Desde el 2004, es el dato que yo tengo acá, en lo que respecta a las becas de Taiwán MOFA, se han dado oportunidades a 103 salvadoreños para continuar sus estudios, mientras que en cuanto al programa ICDF de Taiwán, 136 profesionales han seguido con sus estudios. Y para este año, para beca MOFA, 10 becarios. Y para beca Taiwán, ICDF, ese depende de la calificación académica de los solicitantes. Según mi entendimiento, por medios que 15 a 20 becas para los estudiantes salvadoreños. Pero también existen otras opciones, como la maestría a distancia, destinada para funcionarios de gobierno, las becas a hijos de policías que fallecieron en el cumplimiento del deber, y por último, Taiwan Fellowship. Para los profesores que tienen interés de hacer estudio, investigación sobre relacionado de temas de estudio asiático, ese es un beca para los profesores. Uno de los objetivos de las becas es promover y fortalecer la cooperación e intercambio académico y cultural entre los países de República de China y El Salvador. Y los beneficios son muchos. Las ventajas tenemos de nuestro beca es, primero es beca completos, se cubre todo. A partir de visas hasta el boleto, el seguro, médicos, matrículas, todo está incluido. Esa es la primera ventaja de nuestro programa de beca. Y el segundo, Taiwán es un país muy diferente con otros países. Entonces, no hay muchas posibilidades para los salvadoreños que viajan a mi país a conocer un país en Asia como Taiwán. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad para vivir y estudiar en mi país, en Taiwán. Esto lo confirma Lourdes Flores, una ex becaria quien recientemente regresó a su país natal. Estudié negocios internacionales y comercio en la Universidad Ming Chuan por 4 años, de 2013 a 2017. De hecho, he regresado en agosto del año pasado, 2017, y ahora ya estoy trabajando, gracias a Dios, aquí mismo en la embajada, colaborándoles. Mi experiencia en Taiwán es una experiencia, pues, gracias a Dios, muy, muy positiva. A mí me encantó Taiwán. Es un país excelente. La gente de ahí es muy amable, muy amigable. Tienen mucha calidez. Para las personas interesadas en conocer más sobre las becas MOFA y Taiwán ICDF, pueden visitar la siguiente página web: www.roc-taiwan.org. Este es un informe de Marcela Rivera. Un dato importante que usted debe tomar en cuenta es el tiempo que va a pasar estudiando según las becas. La duración de las becas dependerá de la especialidad que se elija. En el caso de las licenciaturas es de 4 años, para las maestrías 2 años y los doctorados 4 años. Bueno, y también es importante conocer cuál es la cobertura que tienen las diferentes becas. Escuchemos. No hay límite, excepto en la beca MOFA. Únicamente no pueden aplicar a carreras de medicina, pero en cuanto a la beca ICDF pueden aplicar a cualquier carrera que deseen aplicar. De hecho, las universidades
de Taiwán ofrecen una gran variedad, a diferencia de nuestro país. Por tanto, pues el campo de aplicación es bastante amplio. Bueno, y para las personas interesadas, esos son los requisitos que usted debe seguir. Tener un excelente dominio del inglés y entregar toda la documentación requerida. Esta debe estar traducida al inglés, además de certificada y autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país. Antes del 15 de marzo de este año en la Embajada de la República de China, Taiwán. Tome papel y lápiz para conocer más información acerca de estas becas. La página web es www.rock-taiwan.org. Hasta acá con la sección La Nota Académica. Nos vemos. Gracias, Marcela, por la nota académica, muy interesante. Vamos a conocer más información en la ruleta que tenemos con los enlaces a los diferentes portales informativos en redes sociales y otros medios que tenemos para darle a conocer qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que se está hablando. Por ejemplo, este de Infobae América dice: tras el FIFA Gate, un grupo de fiscales de Estados Unidos investiga una red de corrupción deportiva mundial. Recordemos este FIFA Gate que ha tenido implicaciones hasta en El Salvador, donde un expresidente de Comisión Normalizadora de Comité Ejecutivo se ha visto involucrado y más funcionarios de quienes no se ha revelado su identidad todavía, pero pues ya está, dentro de poco tiempo sabremos quiénes son. Univisión Noticias: renuncian 10 congresistas del partido Fuerza Popular tras enfrentamiento entre dos hijos de Fujimori, esto en Perú. Ahí tenemos la información. Nos vamos a Infobae América otra vez, ya habíamos platicado de esto. El Kremlin teme una invasión de langostas durante el Mundial de Rusia 2018 y que ataquen los pastos de las canchas de los escenarios deportivos donde se van a desarrollar los partidos del Mundial. En la Fiscalía dicen 2 PM, Juzgado de Paz San Luis Lerradura, en el Departamento de La Paz, la Fiscalía Antinarcotráfico presenta requerimiento fiscal contra Yaslín Ponce Miguel Cuero, Celso Cortés, ecuatorianos, y Fernando Castillo, colombiano, por tráfico ilícito al decomisarle 700 kilos de cocaína valorados en 17,5 millones de dólares. Aquí tenemos otro del Tribunal Supremo Electoral, este bien importante, por favor, préstele atención, sobre todo si usted de los afortunados, de los favorecidos, de los suertudos que tuvo a bien salir ahí. A toda la ciudadanía que fue seleccionada por sorteo para conformar la Junta Receptora de Votos en las próximas elecciones del 4 de marzo, que se encuentren dentro de las causales establecidas en los artículos 118, inciso segundo, y 119 del Código Electoral, comunica que el 1 de febrero de 2018, o sea, hoy, vence el plazo para presentar su correspondiente excusa debidamente justificada a la Secretaría General del TSE, ubicada, escuche bien, en la 15 calle Poniente número 4225, Colonia Escalón, de San Salvador. Quienes han presentado excusas ante el TSE pueden verificar en la página web del tribunal tse.gov.sb si su excusa ha sido aceptada o rechazada. En caso de haber sido rechazada, deberán asistir el día de las elecciones. Pausa, volvemos.